a esta nueva jornada del Festival Tenerife Noir. Y esta tarde, que en esta hora que estamos aquí entre el café y el gin tonic, no sé, es una hora ahí complicada, ¿no? Que no sabemos exactamente. Cerveza, digamos. Cerveza, estamos ahí una cosa en esta hora, pues tenemos la ocasión de contar hoy con Carlos Salen, ¿no? Que venido de Madrid, ¿no? Venido de Madrid. Sí. Que, bueno, para los que no lo conozcan, pues es un autor prolífico, maneja muchos géneros, has trabajado la narrativa, la poesía, teatro, no sé, también el guión cinematográfico has llegado, ahí no ha llegado. Se ha salvado. Bueno, cómic también tienes, y la verdad es que es una magnífica ocasión, él ya ha estado en otras ocasiones en el festival. Y bueno, lo que venimos esta tarde, en esta ocasión, es para hablar del libro Los dioses también mueren, el tercer caso de Dalia Fierro y Severo Justo, ¿no? Y antes de empezar, yo quería presentar a uno de los protagonistas de la novela, ¿no? Que lo he traído conmigo, y entonces se lo voy a presentar al autor para que nos hable de... Mira, entonces yo te traigo aquí a uno de los protagonistas de la novela, que es porque la novela de Los dioses también mueren comienza con la aparición de un brazo. Entonces, a mí me sugirió mucho esto del maniquí y del personaje de Fortunato y cómo a partir de la aparición de un brazo ya se desencadena todo el nuevo caso de Dalia Fierro, bueno, de la Brigada de los Apóstoles, ¿no? Entonces, un poco, a mí lo que me gustaría es empezar, cuando veo un libro, es empezar por lo que es la parte física, ¿no? Esto, sí, sí. Y por la portada, el diseño, por qué las manos, la tercera, y vuelven a aparecer manos, tenemos aquí una mano, entonces un poco que me comentes o que nos comentes. Sí. No digo fetichismo. No. Digamos que cuando la primera de esta serie, que van a ser cuatro, porque en la cuarta morirá alguien y disuelvo la brigada, luego más adelante veré qué hago, pero de los muchos al revés, lo bueno que trabajar con ellos es que te mandan 7 u 8 modelos de portada diferentes, te preguntan y si tu idea es estúpida, amablemente la hacen, pero te mandan otras mejores, ¿no? La mía era muy estúpida, no me acuerdo cuál era, y me dieron varias portadas para buscar el punto justo. Y justo había una mano con una cadena que el ilustrador la hizo a propósito por un personaje que aparece. Y me gustó, me pareció muy fuerte. Cuando hicimos la segunda, Madrid nos mata, hay una parte donde hay en la estatua de Agustín Lara, el barrio de Lavapiés, que tiene la mano así, que parece que estuviera fumando o haciendo un corte de manga a la gente, ahí le puse un corazón de una anciana que hay, que están matando ancianas. Entonces ya fue a huevo, como quien dice, la mano de la estatua con el corazón. Y en esta tiene mucho que ver la plagio de la imagen de porque es una novela del padre y el hijo, de la creación, sí, por eso, pero es un juego de sangre entrada, ¿no? Tiene mucho que ver con la relación de Severo Justo con su padre, pero también tiene mucho que ver con el concepto de los dioses, ¿no? Los dioses como creadores o los dioses como creerse dioses, ¿no? Entonces, y la cuarta, que saldrá el año que viene, porque este año mi editor me permitió, la verdad que me maltrata. Yo este año le prometí sacar, yo pedí, no le exigí, vale, yo hago la serie, le conté la idea, pero saco una por año. No, esto de esperar, que luego, ya tengo una edad, me muero. ¿Tenías un plan trazado, ¿no? No, sí, por supuesto, completamente. Además, es una serie concebida de manera que quien lea esta y no haya leído las anteriores, pues no tiene ningún problema, porque los racontos que hay no son ni demasiado aburridos, ni te desvelan, es más, te dan ganas de... El año pasado en Feria del Libro de Madrid, claro, era esta la nueva, ¿no? La recién salida, pues salió en junio. Y claro, la gente me venía a preguntar cuál llevo. Yo quería vender la nueva, lo lógico, ¿no? Con mi editor ahí mirando. Y mucha gente se lo llevó y vino a buscar las otras, pero no porque no necesitaba para entender, sino que siguiente fin de semana iba a buscar las dos anteriores, porque, ay, quiero enterarme más de esto. O sea, se encariñaron con los personajes. Entonces, lo de las manos fue simplemente eso. No sé todavía cuál será la cuarta, llevar a manos. Se va a llamar Los pecados de los apóstoles. Va a llevar la única que no va a llevar el nombre Muerte en el título, que también es un parte del juego. Y no sé todavía qué tipo de mano llevará. Puede que haga así o alguna cosa así. Pero que cerrará la serie. Y en el interín mi editor me permitió darme un capricho del que luego hablaremos si queda tiempo, que es llevaba 30 años trabajando en una idea de una novela sobre los desaparecidos en Argentina, las consecuencias de la dictadura.
y la hice obra de teatro hace como, la hice, escribí hace 20 años sobre teatro, 20 y pico, hace 11 se presentó en Barcelona y desde entonces estoy juntando coraje, paciencia y aprendizaje, escritura, y si este año me atreví a convertir la novela, que se va a llamar el tango del torturador arrepentido, y el año que viene saco la cuarta de esta. O sea, porque es prolífico. Yo trabajo de esto. ¿Sabes qué pasa? Hay una cosa que a mí me... Yo empecé a publicar mi primera... Yo a los 10 años lo he contado tantas veces, creo que hasta aquí, no en este marco tan bonito. Dan miedo estos cuadros. Son bonitos, pero todos muertos. Están bien elegidos. No los veis, pero es una sala muy chula. Y ve un duelo, uno muerto, otra vez está como llamando a la muerte. Está bien. ¿Por dónde iba? Se me había ido. Sí. Que a los 10 años... Pero esto es cierto, de los 10 años decidí que para ser astronauta había que ser yankee, ya no me gustaban mucho. Para ser bombero estaba bien, pero que... Y decidí que iba a ser novelista. Tardé mucho en serlo. A los 37 años ya escribí la primera novela que yo decía, esto es lo que quiero escribir. Pasó por mil peripecias, a punto de publicarse, a punto de ganar premios, a punto de nada. Yo seguí escribiendo y cuando cumplí 47 años salió la primera novela, en 2007. Y desde entonces han sido, pues eso, 30 y tantas novelas y... Entonces, claro... Llegas casi a 40 y tantas. No, no, el libro que sale ahora, en mes que mayo, es el número 50. Bueno, eso será casi para hacer como un especial. O no, da igual, el número no hay... Yo no me pienso por ello, o sea, pero bueno, si sirve de reclamo para que lo compre. Sí, no, por lo menos como reclamo, ¿no? Entonces sí, sí que tiene que ver con un plan que tienes, ¿no? Por ejemplo, yo empecé en La Novela Negra porque me gustaba mucho. La leía, como cualquier otro, leía mucho, desde chiquito era insoportable. Y mi madre, un año que estuve muy enfermo, me enseñó a leer sin que me diera cuenta. Pues también era rebelde, entonces si me daba cuenta no iba a querer. Y a los 5 años ya leía, no tenía que leer La Odisea, pero que leía el libro de niño de 10. Entonces, con un libro ya el niño no daba por culo, como se dice, ¿no? En lugar de ponerme frente a la tele, que no había tanto, había tele, existía ya. Vale, soy viejo, pero no tanto. Y entonces, siempre me gustó la novela negra, pero mi intención no era ser novelista de novela negra. Mi primera novela, Camino de Ida, esta que... tuvo la suerte de que fue candidata al premio a la mejor primera novela negra en la Semana Negra de Gijón en 2008 y lo ganó. Y ese año mismo firmé con una pequeña editorial francesa y quedé finalista de un premio en Francia y me contrató una editorial más grande. Sigo siendo pobre, pero por lo menos... Entonces, utilicé la novela negra de la que conocía Los Resortes y me gusta para contar las historias que quiero contar. Y ahora como unos 10 años, pues soy lento, parece que soy muy rápido, pero soy muy lento para aprender. Hablando con un distribuidor que es librero en la Feria del Libro de Madrid, me quejaba amargamente. Digo, mira, yo hago esto, la gente me pasa mano por el lomo, gano premios. No me quejo, pero veo que luego se venden cosas que son bastante malas y me jode porque yo que escribo porque creo en la gente. Entonces el tipo me dijo, Carlos, ¿te puedo decir dos cosas? Si me dice, una, eres gilipollas. Me dijo así, digo, sí, ya lo sabemos. Me faltaba decir que con ese distribuidor, siempre yo llevaba 6 cervezas y él traía 6 cervezas, o sea que al final de la firma aquello era como cantando saetas, ¿no? Y la segunda dice, llevas más de 10 años, o casi 10 años, haciendo lo que te sale de las narices y publicándolo como novela negra. Estás utilizando la novela negra, porque la conoces, para contar lo que quieres. Haz lo mismo, pues yo me quejaba del thriller tipo La Chica del Tren, que es una cosa que por la mitad yo ya sabía lo que pasaba y era un aburrimiento. Llegas a adivinar qué pasó, ya no lo lees, porque no está bien escrito. Y me dijo, haz lo mismo, haz un thriller, vende a tu editor, a todo el mundo que es un thriller y sigue contando la historia que te gusten con formato de thriller. Y eso hice con esta serie. Por eso, Los que merecen morir, Madrid nos mata, Los dioses también mueren, pero las historias que cuento que me interesan a mí son las de los personajes y, por suerte, las que le han interesado a las lectoras y a los lectores. Sí, a mí de este lo que me interesa es eso de Los dioses también mueren, la figura de los dioses que se va a repetir, es una constante en toda, sí, en toda la novela. Y lo que me interesa ver es también, hay una parte, algo de psicológico de esto de que hay que matar, tiene lo del padre, Dios es Zeus, toda esta cuestión psicológica, haces una mención incluso, no sé si de tu padre, o sea, o es ficción, o estamos hablando de realidad. No. De hecho, las últimas dos novelas que he escrito, esta y la de El torturador arrepentido, mi padre no era ningún torturador, ¿vale? Pero pasa en Argentina, el protagonista tiene la misma edad que yo, en el año 2000, cuando ocurre la segunda parte de la acción. Por lo tanto, sí que han sido como, no sé si un ajuste de cuentas, pero sí un acercarte a la figura. Cuando murió mi padre yo me quedé como, ah, bueno, llevaba muchos años, me dolió, lloré, obviamente, ¿no?
pero llevaba muchos años viviendo aquí, entonces... Sí, lo cuando... cuentas como que, bueno, estaba en la distancia y... Sí, 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 eso, pero el poema es cuando él murió, y luego cuando yo, pasaron como 4 o 5 años, y cuando yo volví a Argentina, bajó el avión y yo me di cuenta de que ya no me iba a ir a la Patagonia a ver a mi viejo. Lo sabía, pues no soy tan estúpido. Y no podía parar de llorar, porque hay todas esas duelos, esas cosas las pasan en algún momento. Entonces sí que en esta novela hay mucho de eso. Yo lo percibo, ¿no?, en esa figura de Severo con su padre, con sí. ese reconciliarse o reencontrarse o redescubrir a un padre, ¿no? Entonces, que es las figuras que tenemos nuestros mayores son las que ellos han dado y las que nosotros hacemos, y ninguna de verdad. Ellos nos ponen una figura como si nunca hubieran sido jóvenes, o como si hubieran sido unos jóvenes muy gamberros y eran más aburridos a lo mejor que piedras posiblemente, pero creían que, o lo que fuera, pero nunca sabemos, o sea... No, porque nosotros nos lo encontramos ya en un momento determinado, que ya han pasado 20 o 20, depende un poco de la década padre, ¿no? Y hay un recorrido que tú como niño desconoces de las figuras paternas. Cuando 40 años, un amigo de aquí, de España, yo vivía aquí, venía todo traumado porque charlando con su madre se enteró que ya había tenido como 3 novios antes del padre y que uno había vivido, era que su madre no era virgen. ¿Y a ti qué te importa, tío? O sea, es ridículo. Casi prefiere, porque llevan los padres como no sé cuántos años, digo, preferible saber que ella eligió y no que se quedó lo primero que encontró, ¿vale? Entonces... No, yo creo que es ahí y creo que camina, ¿no?, la novela, esas dos historias que luego se entrecruzan, ¿no? Sí, sí. Estamos por una parte lo que hacen la Brigada de los Apóstoles, resolución del crimen, y luego la parte más personal de, sí, de Severo. Sí, es la que más me interesa. Lo otro me interesa porque es... Hubo un fenómeno que no está cuantificado del todo, pero sí, sí constaté que existió. O sea, en la postrimería del franquismo hubo muchos grupos de cachorros del régimen, de hijos de dignatarios, de jefecillos, de lo que fuera, que a lo mejor uno era demócrata cristiano, el otro era comunista, pero habían estudiado en los mismos colegios, ¿sabían? Entonces... futuros tecnócratas, de los que luego fueron los primeros tecnócratas que hubo en la primera parte de la democracia. Entonces, no es que hubiera unas logias, pero hubo grupos de gente que eran sectores de influencia, y basta mirar un poco en los consejos de administración de las grandes empresas en los 80, en los 90, para ver que ese tipo de cosas, como los ingleses, somos compañeros de Oxford, pues funciona, ¿no? Entonces, yo juego con un grupo de esos que teóricamente pensaba tener una gran influencia, pero que se deriva para otro lado por el mesianismo de uno de los personajes que se llamaba Zeus. Sí, sí, a mí la figura de Olavides me parece interesante. Sí. Es cierto que existió desde el punto de vista histórico, ¿no? Y luego otra de las cosas que veo ahí en la novela es el humor, ¿no? A mí me gusta cómo manejas el humor. No sé si es para romper cuando hay porque la novela también tiene una carga emocional fuerte, ¿no? Claro, claro. Y entonces... Pero hay rupturas a través de determinados personajes, ya sea Fortunato al principio, que me recuerda a un personaje de Mendoza, ¿no? De Eduardo Mendoza. No sé por qué sí, me recuerda sí puede tener, sí. a esa cosa del laberinto de las aceitunas del personaje aquel. Y luego el otro, el detective francés, que también juegas mucho con el lenguaje, ¿no? El humor a través del lenguaje, el humor a través de determinados nombres. No sé cómo lo manejas tú el humor, si es por distanciamiento... No va por dosis, es como el sexo, va con la historia. Entonces, por ejemplo, el Fortunato este, que es un personaje menor. O sea, a mí me molesta mucho el formato thriller, que estos tienen un formato de thriller, no me molesta el automatismo, el mal thriller, se entiende, ¿no? Si solamente es la intriga, y tú con la intriga me haces buena literatura, yo me lo leo encantado, pero si solamente va a ser la intriga, se me cae. Entonces, cuanto más truculento... El primer capítulo, si va a aparecer un brazo humano congelado en un parque de San Isidro, después de la fiesta de San Isidro en Madrid, por lo menos, no que sea cómico, porque yo no lo busco como cómico. Yo conocí a un tipo que tenía una tienda, una almoneda, y que alguien le quería comprar el maniquí, porque le venía a comprar la parte de abajo del maniquí, o sea, le compró la parte de abajo del maniquí y le quería comprar la de arriba. Y ya tejimos la historia de que estaba enamorado del maniquí. Y no estábamos muy desencaminados. Y sí conocí también a un profesor francés muy empeñado en aprender español, pero solamente, y encima era amigo mío, solamente sabía decir tacos en español y en argentino. Entonces, claro, a él le encantaba, ¿no? Entonces, me tiré como una hora explicándole qué es la diferencia de decir que algo está de puta madre o tu puta madre, ¿no? Y entonces, el tipo le encantaban los tacos. Entonces, lo tienes ahí y lo utilizas por un personaje, pero no es una dosis. Son funcionales en la medida que te permiten articular la historia, ¿no? Entonces, yo tengo un personaje que me sirve... Como el personaje, sino
que en determinados momentos como que rompe la tensión dramática, ¿no? Como sí. que, porque relaja, de alguna forma... Es que la vida es así. Sí, no, claro, entiendo que es la vida real. Yo creo que para mí la vida real es bastante así, quiero decir, te pasas súper dramático, luego te pasa una estupidez y te tienes que reír tú mismo si eres capaz, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver, cuanto más solemne es uno más... Yo no voy a velatorios porque obviamente no digo que me dan ganas de reír, pero estoy seguro que voy a meter la pata, voy a hacer algo porque, y que todo el mundo se va a descojonar. ¿Por qué? Porque cuando hay una solemnidad real, no, tienes un dolor que... Pero cuando vas a cumplir a una cosa es como... ¿Sabes? Seguro. Claro, entonces, sí, seguro. No sé, para mí es natural, no tiene... De hecho, yo solo tengo una novela de humor, escrita con el concepto de novela de humor, se llama Diario del Perfecto Abandonado, que es muy divertida, pero... No funcionó bien, o sea, la gente quería novela negra mía, aunque no sea negra, pero yo les digo... El jamón del calibre 40, ¿no? Esa también hay mucho humor, esa, ¿no? Esa juega... Sí, pero es que repito, que eso no es humor. O sea, el concepto, el concepto de humor como gag, como concepto, preparo el gag y termino el cierre con ese gag, no me interesa en la novela. Sí me interesa la ironía de la vida, sí. O sea, nos tomamos la vida muy en serio. Entonces, claro, hay un personaje en todas las novelas de esta serie que es Dolores, que es una hacker de 80 y tantos años. Yo lo he contado ya muchas veces. Yo conocí a esa señora en el año 2004, 2005, no a ella, que estaban dando cursos para señoras mayores en el Ayuntamiento de Madrid. No me acuerdo quién, pues yo creo que trabajaba para una revista. Yo como periodista hacía, era mercenario, hacía de todo. Salvo Prensa del Corazón. Antes de eso, matarme o pasar hambre o hacer un atraco, pero nunca he hecho Prensa del Corazón ni la haré. Y entonces iba a cubrir para alguna revista esos talleres que eran señoras mayores peleándose con el ratón con esos ordenadores que eran grandes como... Entonces de golpe vino una señora mayor y la profe era bastante maja, aparte era simpática y me cayó bien. Entonces yo volví porque me salieron mal las fotos, y volví 3 o 4 veces. Y cada vez que me iba a tomar un café se quedaba esta señora que yo pensé que era profesora, una señora como de 80 años. Si no, no era alumna. Lo que pasa es que ya le hicieron hacer el curso, le compraron un ordenador a los nietos, como para, hablando de la época, el internet iba a pedales, ¿eh? Y entonces esta mujer se llegó a meter en la página de la Moncloa, escribió chorizos en la conferencia episcopal, porque ella sola aprendió, tenía todo el tiempo del mundo, paciencia y muy mala leche, y era muy mal hablada, y cada vez que íbamos a tomar un café soltaba alguna burrada así simpática, y siempre me ha fascinado de las señoras mayores en general, pero sobre todo en España. Yo a ella no la percibo de otra manera, a Dolores al menos, ¿no? Luego, hay otra cosa que me interesaba, eran los nombres y cómo juegas con los patronímicos, todos sí. Tienen un significado, un valor, ¿no? Sí. Entiendo que hay una digamos, sí. Alguna cosa consciente por tu parte de marcar al personaje a través del nombre que le asignas, ¿no? Por un lado sí, por otro lado ya es como un juego. Y luego que es muy difícil encontrar un nombre, tú pones ahora Juan Navarro no sé qué y te sale uno, soy yo y me has puesto de asesino. En cambio, como yo me lo invento, o sea, yo quiero decir... No, quiero decir Caronte, ¿no? Pues, sí, sí. Que está con los muertos. Pues. Sí, sí, por eso te digo, lo he hecho. Pero sí. Es, por un lado eso, por otro lado, como lo invento yo, nadie me puede decir, ah, pues, bueno, a ver cuántos Carontes me van a venir a denunciar, ¿sabes? ¿Cuántos Caronte García habrá en España, ¿no? Entonces... Por derechos de autor, ahora. No, no, que la gente se da por aludida, de gente que le ha pasado. Que de golpe pones, yo qué sé, no voy a dar nombres, pero compañeros que me han contado que han puesto un personaje que era un cabrón o que era un infiel o que era lo que sea y se llamaba como alguien que a lo mejor ni sabía que en Tenerife se llamaba igual, pues los apellidos tampoco es que tenemos tanto, ¿vale? O sea, son bastante, bastante repetidos. Entonces prefiero, y por otro lado ya casi ha sido un juego. Sé que hay gente a la que le molesta, pero a mis lectores les gusta. Entonces Fortunato, que es un tipo que cree que el nombre le marcó... Pero Fortunato no tiene más importancia que en el primer capítulo y, bueno, al final, y al final que aparece porque siempre cierro. Pero no es un tipo que cree que el nombre lo marca, que va a tener suerte, que va a tener fortuna. Y ya va por los 50 y pico y siempre vive una vida de mierda. Entonces, él cree que está trabajando como de basurero, ya lo quieren meter en oficina, que va a encontrar algún tesoro alguna vez, ¿no? Y bueno, no vamos a contar, ¿no? Me llama la atención eso, ¿no? Ese juego que hay consciente de poner los nombres. Hay uno que, en esto que dices tú de los nombres y de la vida real... Por curiosidad, busqué Avellaneda, ¿no? Porque Avellaneda, aparte de la ciudad sí. De Argentina, ¿no? Ahí había un juego
que es Avellaneda, también es el que escribe el que la... El Quijote, mucha gente me lo ha dicho. El Quijote, ¿no? Y a mí eso me gustaba, ¿no? Eso de decir, era el falso Quijote, ¿no? Hay un juego ahí también. Y además es un apellido muy patricio en Argentina, entonces los apellidos patricios en España se repiten mucho. Uh-huh. Te pones a mirar apellidos como más... Y es lo mismo, les llegas a invocar el nombre Borja no sé qué, ya tienes un Borja tomándote las narices. Entonces, Avellaneda es un apellido español, sin embargo, que en Argentina tienes como Mitre, son apellidos que tienen mucho abolengo. Entonces, me pareció bien porque es un niño... Es un... Viene a ser un poco el Moriarty de Severo Justo. No, sí, ¿no? Ya veo que es el, ahí el contra quien tiene que luchar, ¿no? Digamos, su, sí, su sí, antihéroe sí. O su... ¿no? O sea, y lo curioso es que, buscando en la por curiosidad, Javier Avellaneda resulta que es un tipo que existe en la vida real, ¿no? Y que ha sido el primero que, acogiéndose a la ley de cambio de género trans, fue condenado a la cárcel y pidió ser mujer, y entonces que se le aplicase la justicia de hacia el otro sentido, ¿no? Pues si es el juez que le corte, ya está, sí, señor, venga. Es curioso, ¿no? Que, digo, esto sí que es de... Es que la negra, la lotería, ¿no?, de los nombres es muy grande, o sea, entonces... Sí, yo puse... De hecho, Avellaneda es un apellido que yo aquí no escuché ninguno. Uh-huh. Sé que es un apellido de origen español, obviamente, pero que no me encontré en ningún lado. Bueno, sale en el Tenorio, también sale la Avellaneda. Sí, pero que si quitando la literatura no sale. Sí. Entonces yo, sí, no lo hice tanto por el Quijote como por el tema, pero también me interesaba, ¿no? Porque es como... barroco, el nombre, a mí me parece. Es un personaje como... digamos que esta brigada es una brigada para situar, ¿no? A quien no haya leído, quiera salir corriendo a porrear las librerías y se comprarse los tres juntos. Y así da tiempo a leérselos antes que saque la cuarta el año que viene. A mí me interesa mucho que la realidad juegue con la fantasía, con la ficción, ¿no? Entonces, que tiene crítica social, claro, pero un libro que me diga cómo debo yo pensar... No, yo ya pienso por mi cuenta. A mí dame ficción, escríbeme bien, cuéntame historias que me gusten, que yo saco mi conclusión, a mí como lector, ¿no? Entonces, todo esto empezó con... Dije, si voy a hacer un thriller, voy a hacer una serie limitada de cuatro. Y creé el grupo de personajes que me parecieron que me gustaban. Hay un contrapeso y todo empieza con un asesino en serie que no hay, que no existen tan listos en ninguna parte, ni siquiera en Estados Unidos, pero en el cine nos vende mucho, que es un tipo de un serial killer a lo yankee, de estos que va delante de la policía, que va matando gente que se lo merece, entre comillas, pero como es gente que no es notoria, y les pone un cartelito que dice, me llamo Nadie. Como le dice Odiseo Ulises a Polifemo. Y entonces, claro, las autoridades dicen, esto vamos a esconderlo, porque como época de redes sociales, sobre todo Terribles años el 21, como se haga público, ya me imagino a la gente en chance.org, que maten a fulano, que maten a mengano, ¿no? Sí, sí, más con las redes, con toda esta posibilidad con que se mata, ¿no?, tan anónimamente, sin dar la cara. Entonces lo ocultan, pero mata también al banquero más importante de España, llamado Rogelio Calzado, que no tiene nada que ver con Emilio Botín, pero que está estudiando inglés con un iPad porque no sabe. O sea, que tomas pequeños elementos y los juegas. Y aunque la opinión pública no sabe de la existencia de este asesino, nadie, saben que tarde o temprano va a aparecer. Pues, ¿cómo saben que el tipo no graba? ¿Cómo saben que el tipo no se lleva pruebas de sus crímenes? Entonces, deciden hacer lo que haría posiblemente la mitad de los gobiernos, que es... poner todos sus esfuerzos para atraparlo, no. Crear una brigada, inflarla, para investigar la muerte del banquero y otros crímenes. Cuando se haga público el caso de nadie, darle el caso y que se coma el marrón y que caigan todos. Claro, eso es una misión suicida, porque un tipo que ha entrado en la casa del banquero más importante de España, pues no lo va a agarrar cuatro que salgan de tomarse cuatro cervezas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se lo tiene que dar a alguien que sea tan tonto y tan apegado al reglamento que realmente quiera, que es Severo Justo, que es el policía más condecorado de España, tan honesto y tan pegado al reglamento, que lo echaron de asuntos internos por pesado y está en comisión de servicios en Bruselas por como un retiro de oro, que es Bruselas, ¿no?, para que no moleste, sí. Que fue cura en su juventud para no matar a su padre, pues en el impulso de matar a su padre sintió la llamada divina, teóricamente se hizo cura, conoció a una mujer, se enamoró, se colgó los hábitos, creo que se los levantó primero, pero los colgó. Y tuvo una hija todo, y hace 20 años, un asesino del volante, que lo sabía, era un tipo que usaba el coche como para... los mató y se dio la fuga, aunque había 20 testigos. Entonces, en lugar de salir a romper cabezas como haría cualquiera, él se apegó al reglamento. Entonces, es un hombre que está ahí y que está esperando cumplir su próxima misión para suicidarse. No lo saben. Entonces, es ideal para... Y le dan carta blanca. Entonces, él crea una brigada de gente que hace lo que él no puede hacer.
saltarse el reglamento. Este Caronte García es un forense que habla con los muertos, dice que los muertos le hablan. Tiene un policía antiguo que es el último de los osteócratas, sí. No tecnócratas, sino que es un policía antiguo, pero no corrupto. Es temido, por respetado por las prostitutas y temido por los chulos, viceversa. Pero es un tipo bruto. Pero noble, ¿no? Sí. También viene otra novela mía anterior. Yo dejo que los personajes, si los tengo, ¿para qué no? Eso es como tienes en la despensa, ¿para qué lo vas a comprar si tienes, ¿vale? Y también uno que es el típico tecnócrata, que pasa en las administraciones y va teniendo un gran cargo, pero siempre está intermedio. Y tiene varios personajes así. Y claro, la mano derecha de él tiene que ser alguien capaz de hacer lo que él no hace, que es la verdadera protagonista de la serie. Lo que pasa es que Severo acapara, da penita. Entonces, sí, a las lectoras les encanta porque da penita, pero la verdadera protagonista es Dalia Fierro, que es una mujer que tiene un cociente intelectual que no está calculado y que tiene como 7 doctorados y 12 voces que hablan en su cabeza. Y una de ellas es una voz asesina. Sí, es entonces, Rafa, ¿no? Es una mujer pequeña de 49 años, ¿no? No tiene 25 y 7 carreras y mide 2 metros. No, sí que sí te puede dar una buena paliza porque estuvo entrenándose, porque fue maltratada de joven. Entonces, para vengarse, se aprendió todo el arte marcial es posible, pero no es Jane Bond ni es John Wick. Pero tiene eso y que está todo loca. Sí, pero, no, se ven ahí las voces que ella... Y entonces esa es la que le aporta la, digamos, la mano derecha. No, de hecho está en el nombre, ¿no? El nombre no es el Dalia y luego Severo Justo, sí, ¿no? Sí. Cuando pones los sí, casos, sí, ¿no? Sí, como que fue ya, ella es la principal, aunque luego... Se iba a llamar de apellido Petra Mármol. Ah, porque yo pensé, yo creí que, no, como creí que Alicia había ya no seguía escribiendo de Petra Delicado. Luego me enteré de que sí, entonces Graciela, hostia, me se llama Medio Blanco, nuestra compañera, ya le echamos una mano, voy a quedar fatal, que estoy sin dormir. Nuestra compañera, ¿qué es jueza? Graciela. Lo siento. Entonces ella me ayudó porque yo le consulté ciertas cosas porque a mí no me gustan que las novelas sean procedimentales. Es como el gaucho, ¿no? El gaucho Fierro también que se apellidaba, ¿no? Sí, no, pero no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. No, si iba a llamarse Petra Mármol. Lo que pasa es que al no llamarse Petra, porque ya Petra, dije Dalia, que era una flor. Entonces, hice varias, ella me ayudó, con García Moreno me ayudó con los, como ella es jueza, que mira, yo procedimiento a ver lo justo, pues esta brigada se va a mover a su bola. Pero dime si meto la pata en algo, pues yo no voy a hacer máster en criminología para eso. Y entonces ella, aparte que se entusiasmó, me ayudó a elegir el nombre. Entonces, entre varios que hice, nos quedamos con Dalia Fierro, que será la que tendrá posiblemente su propia andadura cuando la brigada se deshaga, puede que temporalmente. Pero sí es el personaje que a mí me cae bien, porque Severo Justo me parece un peñazo, está siempre dando pena, pero a la gente sí, le encanta. Pero sí es cierto que a lo largo de las 3 novelas, en la primera sí iba a matar, pero tiene tanto éxito, porque obviamente que si no recibieran el primer caso del nadie este. Lo que entiendo es que también ha habido una evolución de los personajes un poco. Sí, pero no mucho tiempo. Entre la primera novela y la segunda ha pasado creo que un año. Uh-huh. Y entre la segunda y esta ha pasado un mes. Pero porque tú ya lo tenías pergeñado y montado para... Sí, claro. Para y además porque hay un personaje en la sombra que es el gobierno, da igual quién sea. El presidente está molesto porque Severo Justo sale como en la encuesta como que es más guapo y más creíble que él. Hay un ministro advenedizo de interior que está agarrándose ahí como sea y que llega un momento que crean esta brigada, pero luego tratan de que caigan porque ya en las encuestas sale que si Severo Justo fuera en la segunda, si fuera candidato a presidente, lo vote. El tipo no quiere ser presidente, lo que quiere es suicidarse. Sí. Y la vida está quitando los motivos para suicidarse. El éxito le impide casi eso. Más que el éxito es la carrera, ¿no? Y luego el querer atrapar a esta Avellaneda, porque en la primera novela sí llega a saber él, no por su... Él no lo hizo, él no se salió del reglamento, él sí llega a saber quién es el que mató a su mujer y a su hija. Ni siquiera fue por una venganza, era un criminal al volante que iba borracho matando gente, pero como era un niño bien, lo ha hecho en más sitios y está en fuga, pero obviamente como tiene dinero, entonces él lo empieza a perseguir y el otro lo persigue. Hay un juego como una especie de... Se llama un Moriarty, que sí, en esta novela queda muy claro. Sí, sí. En esta novela queda muy claro. O sea, no sé todavía si en la cuarta no morirá Severo Justo, cuidado. Bueno, veo que manejas, tú eres el que maneja... No, está, o sea, pensaba está todo. No te dejas, digamos que no te dejas, no sé si el personaje te sale o no sale, o lo tienes tú bien controlado y bien atadito para que haga lo que tú quieres, o... Es que lo hago yo, ¿cómo no va a hacer lo que tú quieres? No, pero digo porque hay personajes en ocasiones que exceden, el autor los pensó de una manera, pero es que se le van porque la novela le pide más al personaje, ¿no? A ver, pasa una cosa, a mí todos los personajes que he escrito, casi todos los personajes que he escrito, por no decir todos, protagónicos, son gente que a mí me cae muy mal
pero no es el malo. Me cae mal por necio, por mediocre, por, o sea, no, por... Severo Justo es un tipo que, obviamente, cuando iba para cura, cuando era cura, era una lumbrera. Cuando se hizo policía, sin embargo, es un viudo profesional, es un triste de la vida. Porque ni siquiera él se culpa porque ese día no fue a misa con su mujer. Y si hubiera estado, lo atropellaron a él también. O sea, entonces es un triste. A la gente le gusta a esos personajes tristes, a mí no. Entonces me cae mal. Y yo estuve a punto, aunque mi idea era hacer los cuatro, de matarlo al final de la primera. Pero dije, no, no, yo he dicho que quiero que sigan. Y si se va él, no puede seguir la brigada, ¿no? Y perdón, ya le voy, ya en esta, ya le pillo cariño. Porque ya hace, básicamente, mientras investigan, aparece ese brazo. Pues de hecho, ha cometido alguna cosa ahí, ¿no? Con el otro, sí, por primera vez, por primera vez. Por primera vez, pero nunca, nunca se ha salido un pie de... Claro, sí, sí, pues está vivo. Y bueno, está... pues entonces un poquito más de recorrido tiene Severo, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y hasta la cuarta ya veremos si muere o no. Pero el caso es que mientras aparece este brazo que encuentran, este basurero, después de la fiesta de San Isidro, que es un desfase maravilloso, en realidad no es de un maniquí como él cree. Es un brazo humano de un hombre joven con un anillo así, así grande, con una seta. Sí, sí, es un anillo macizo de oro. No daba el presupuesto para oro, porque si no me lo llevaba yo. Quitaba la manito aquí, ya está. Y aparte esta es más bien de chica, creo, pero no importa. Y de un tipo de unos 20 años. Bueno, pero es Jennifer. Sí, es Jennifer, sí. Y entonces, y con un anillo con el símbolo de Zeus, y claro, cuando ves un brazo de un hombre de 20 años, cuando lo analizan, que también de eso me informé, sí, es un hombre de 20 años, pero lleva más de 40 años congelado. Entonces, claro, no saben cómo cuando empiezan a mover con redes sociales, con movidas para ver, pillan una punta de que ese tipo es imposible que sea... porque forma parte de un grupo de estos tecnócratas jóvenes, cachorros del franquismo, que desaparecieron en una avalancha en el Mont Blanc. ¿Esa zona la conoces, entiendo? Sí, 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 pero aparte me la estudié, sí, sí, pero aparte me la estudié. Porque, quiero decir, a veces conocer, uno va una semana a un sitio y ya lo conozco. Si lo estudias un poco, por ejemplo, en el Mont Blanc, se caen, tú ves una foto de hace 60 años y ahora, y el hielo ha retrocedido un 40%. Sí, el proceso del glaciar, sí, que sí, dicen, sí. ¿No? Incluso hay un monte, que yo me pongo a buscar los documentos, hay un monte que se llama el Monte Maldito. Joder, se te ha puesto a huevo para que lo uses en una novela, ¿no? Te voy a poner el Monte Maldito. Entonces, ¿qué pasa? Es imposible, pues están sepultados ese grupo que fue como un retiro. Y empiezan a aparecer otras partes, otro brazo de hombre, pero es de otro. Entonces, eso es lo que están investigando ellos y eso es el hilo que les va llevando hacia este grupo. Pero paralelamente, la madre de Severo Justo muere. Y entonces, después de un mes y pico de enfermedad que no le había dicho nada, y él, como siempre odió a su padre, todo ese mes y pico estuvo con él, muy correcto, pero se va para no verlo más. Y cuando llega a Madrid, unas horas después, le dicen que tiene que volver porque su padre está acusado de matar a un exnovio de la madre. Cuando él vuelve, el hijo es un gigantón, es grande, es todo, le dejan ver el expediente, teóricamente no se puede, pero... Y se cae una foto del tipo que ha muerto, el tipo que ha muerto es idéntico a él. Con lo cual, igual su padre mató a su duda, padre. Y la duda de la paternidad. Entonces, bueno, él empieza a indagar y descubre. En vez de. Mira que lo destripas, que nos cuentas casi todo. ¿O no? Es el primer capítulo. Si nos puedes leer también una parte, ¿no? A lo mejor sí. Que. Sí, sí. Porque sí que es interesante saber quién escribe, pero incluso escuchar sí. La voz de. Ya no la voz del narrador, la voz del escritor, ¿no? Solo hay una cosilla que decir que es para mí esta novela, yo más que frase promocional, es que es la historia de dos montañas, porque la mitad pasa en la Sierra de Gata, que me enamoré, yendo al festival Gata Negra hace 4 años, y me enamoré del sitio, y de hecho, siempre digo, el año que viene me voy a alquilar una casa, me voy a escribir una novela, y luego no tengo dinero, no tengo tiempo, pero lo haré, porque me encanta. Entonces quería situar. No, esa zona es maravillosa. Es que además Severo Justo de la primera novela, que yo no conocía aquello, él era extremeño, pero yo me lo hacía extremeño de las zonas áridas que nos cuentan, ¿no? Cuando hay zonas abajo, maravillosas. Además, sí, yo no dije de dónde, yo no dije de dónde. Entonces, ahora es de aquí. Entonces, es la historia de una montaña que muere, la del Mont Blanc, porque caen a veces como más grandes que toda esta sala, bloques enteros como edificios, sí, sí. Y están dejando muertos al descubierto. Por lo general, gente muerta en expediciones, no como los míos, pero alguno ahora. No, y una que calla secretos, como la montaña esta de la Sierra de Gata, donde el padre de Severo, él redescubre quién era su padre y quién era su madre. O sea, lleva sorpresas bastante interesantes, exacto. A mi gusto. Sí, o sea, que las localizaciones también tienen su valor, significado y su... Pero claro, fíjate, yo fui y le pedí a Luis Rosso, que es el comisario de Gata Negra, y me dio una cantidad de documentación así, me dices, tío, él es un muy, 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 muy concienzudo.
Y yo me leí esas cosas, pero luego lo que hice fue que me lo respiré. Si yo conozco eso. Yo 3-4 veces, a ver, no haría una historia de ese sitio, pero sí que me puedo decir cómo huele cada pueblo. Bueno, cada pueblo es diferente según qué lado de la montaña. En unos usan pizarra, en otros piedra, en otros construyen a los portugueses, en otros... Entonces, son iguales, pero son diferentes. Y casi muchos se llaman de gata. Entonces, yo me inventé no sé cuántos nombres, no sé qué es Lomo de Gata. El pueblo del Padre es Lomo de Gata, que no existe. Entonces, estuve el año pasado presentando la novela allí, en agosto, y claro, al pueblo que iba estaba lleno y todo el mundo preguntaba que cuál era Lomo de Gata. Entonces, es una montaña que calla secretos y una montaña que está muriendo, que es la del Mont Blanc. Ya veo muy cortito y ya está. Uno que no tiene que ver con muerto, ¿eh? A ver, un segundito. Segundo. Esto es para crear un poco de... Ahí está. ¿Cuánto tenemos? ¿Media hora o...? No. ¿Puedo leer 4 páginas o 2? Bueno, son menos 10. Vale. No sé si hay tanta prisa o no. Lo que digáis. En ninguno hay muertos de este. Los muertos tenéis que comprar el libro para... La mujer pequeña y dulce realiza un esfuerzo que sabe ser el último. Logra asomar desde el fondo de su propio esqueleto y después de semanas recupera esa felicidad oronda tan suya que siempre empezó en la sonrisa. Mira a sus dos hombres, uno a cada lado de la cama, de pie tan diferentes pero igualados en la seriedad y el miedo que tratan de disimular, con gestos que se deshacen a mitad de camino. A su derecha el hombre roca, el viejo montaña, marido de pocas palabras y casi todas mordidas, rumiando durante décadas el resentimiento consigo mismo por no haber podido ofrecerle al mundo que quería para ella. Pero ella solo quería una sonrisa de vez en cuando. Se va a quedar tan solo, tan desvalido, el viejo enorme, que hasta la gravedad desafía impidiendo que su espalda se doble, esa tosuda gallardía sin pulir de la que tanto presumía ante sí misma. Mi hombre se rompe, pero no se dobla, le dijo más de una vez. Y él la miraba como si no entendiera, como la mira ahora, como si no la mereciera, como si nunca la hubiera merecido, y él sabe que sí, que a su manera, a su brusca manera, la ha querido como no quiso a nadie en la vida. A su izquierda el hijo, también es alto pero delgado y esbelto, con ese cuerpo que hace que incluso las pobres ropas de domingo que pudo procurar en la infancia lo hicieran parecer un principito. Esa misma elegancia natural que cuando decidió ir al seminario y tomar los hábitos hacía suspirar a las muchachas por la forma en que lucía la sotana, y después cuando se enamoró y dejó los hábitos y se hizo policía, había que verlo con un uniforme de gala. Si parece un modelo, decían las vecinas en las distintas eras de su hijo Severo Justo. Y el padre refunfuñaba por lo bajo sobre la dudosa habilidad de los modelos y ella le decía, tienes celos de tu hijo, y él se enfadaba y se iba al bar. El hijo le da casi más pena que el padre porque el viejo Roca siempre parece estar solo y solo con ella le sobra el resto del mundo. Con ella más ha desarrollado más que un intercambio de palabras. Incluso hace años, cuando volvieron al pueblo de la infancia y juventud comunes, casi ni hablaba con los amigos de la niñez. Apenas relacionarse las relaciones comerciales en algunos de esos negocios sin sentidos en los que se le fue la vida y en los que ponía tanto empeño y ternura que ella misma sintió envidia, hasta que comprendió que necesitaba darle algo especial, aunque fuera la especialidad de sus fracasos. El viejo está acostumbrado a perder porque lleva toda la vida perdiendo y eso enseña, se dice, y sonríe con más dulzura, tanta que parece que el hombre de piedra se va a desmoronar, pero resiste, va a resistir, lleva toda la vida resistiendo. El hijo, en cambio, no ha aprendido a perder, aunque lo haya perdido casi todo. Quizás porque en cada camino que tomó logró ser el mejor sin vanidad ni pretensiones, el más prometedor en el seminario y un futuro deslumbrante cuando se ordenó, el más enamorado de su mujer cuando la conoció trabajando codo a codo en un barrio empobrecido de Madrid y dejó los hábitos para dedicarse a ella y fue el mejor marido y luego, a qué dudar, el mejor padre para la pequeña Lucía. Por su necesidad de orden entró en la policía y fue el mejor de los policías y cuando un conductor imprudente u homicida mató a su mujer y a su hija, ni mi nuera y mi nieta, sí es cierto que hay algo al otro lado, muy pronto voy a veros. Su hijo Severo alcanzó a la perfección siendo quizás el mejor viudo de la historia. Y ahora, ya casi termino, no voy a morir antes. Y ahora, más de 20 años después, cuando parece haber superado todo aquello, por lo menos lo simula de una manera convincente, cuando tiene otra mujer que lo ama, ahora va y se le muere la madre, se dice la madre.
y un poco se alegra porque detrás de esa aparente normalidad en la vida de su hijo, de la felicidad serena que parece vivir con Lorna, detrás de todo eso la pequeña mujer que ha visto tanto y ha dicho tan poco intuye que hay dos muertes prometidas en el futuro de su hijo, la del responsable de aquel atropello y la suya propia. No sabe cómo lo sabe, pero sabe que es cierto y se alegra de no estar ahí para comprobarlo. A uno y otro lado, ambos hombres sonríen con la inseguridad de quien no tiene costumbre. Ella siente una profunda ternura que la baña por dentro, por este mes largo en el que ambos se han turnado para cuidarla desde que la trajeron del hospital porque no había mucho más que hacer. Por cómo han fingido que ahora se llevan bien, incluso dicen jugar alguna partida de naipes mientras ella duerme. Mis pobres hombrecitos que creen que me engañan. Se bien que Severo ni siquiera ha dormido en el cuarto que él le preparó, el cuarto que fue suyo en la niñez. Se ha ido al hotel cada noche para no dormir bajo el mismo techo que el viejo al que odia y no sabe muy bien por qué. Y él, su hombre, derrochando la poca calidez de la que es capaz, fingiendo los dos una cordialidad que nunca existió entre ambos, solo para que ella se vaya en paz y regalarle una mentira de lo que pudo ser, pero no será. La gratitud la marea. Ella, que nunca pidió nada, no podía haber pedido más que eso, aunque no fuera cierto, y se lo han dado. Toma una mano de cada uno, los mira alternativamente y dice, gracias. Es imposible saber qué piensa el viejo porque nadie sabe lo que piensa una piedra. Incluso cuando la piedra se descuelga una lágrima. En cuanto a Severo Justo, piensa en su cobardía por no haberla rescatado ese año de este viejo reseco y llevársela a Madrid, por no haber venido más veces a verla, aunque eso supusiera tener que soportar a la montaña. Ahora que no queda tiempo, Justo comprende que ha sido tan egoísta como el padre. Solo pensó en él y muy poco en ella. Gracias, murmura otra vez la pequeña mujer en un suspiro cortito y terminal. Las manos van a seguir sosteniendo cierta tibieza por un rato más, pero ya solo es un residuo, el último rescoldo de ella. La mujer, la madre, se ha apagado. El viejo mira al hijo sin rencor por primera vez en el año y repite gracias. Severo piensa en el padre, en la madre, en sí mismo y murmura por nada. No hay ningún muerto, hay un muerto sin violencia. Sí, no, no. Además, este momento es bastante emotivo, ¿no? Y ver a los dos hombres ahí es que, uno que sabe, no se miran, aunque no sé, que en realidad claro. Es un amor fingido, un amor. Sí, es un paripé que están haciendo para ella y ella que es más lista que yo se da cuenta. No, a mí, vamos, que lo que me parece interesante es hoy el tema de la piedra, cómo se desmorona con el permafrost cuando hablas, que eso lo mantenía unido y luego sí. Se va a deshacer, ¿no? Eso también, cuando empecé a investigar lo del Mont Blanc, me fascinó eso del permafrost, que yo soy muy bruto, o sea, estudié periodismo, ciertas cosas, pero entonces el permafrost es, que lo sabéis todos aquí, la gente que nos ve, pero por si acaso alguien no se acuerda, yo no lo sabía, a mí no me... Es cuando el agua se cuela entre la piedra o la tierra y se vuelve hielo, llega un momento que eso mismo sostiene. Sí, ama, entonces, cuando se derrite, se cae la montaña. Sí, o sea, entonces, se va haciendo hueco, va dando solidez. Y el permafrost es eso. Cuando eso se derrite, se cae la montaña, se cae el acantilado, se cae la tierra, que lo ha estado sosteniendo lo mismo que finalmente lo va a tirar. Sí, que no sé si es la madre, pues puede ser ese pegamento que permita unir, ¿no? O hacer que una familia parezca una familia y pues, se va a deshacer, sí. O no, no sabemos. O el propio Justo, si se desmorona, no sé cómo, si o tú ya aquí lo anticipas y le estás marcando cómo será el destino. A mí me llamó la atención eso, que algo tan majestuoso como una montaña dentro de 40, 50 años, el Mont Blanc va a estar pelado y marrón. Entonces, me pareció, y cuando empecé a indagar lo del permafrost, digo, pues llego a saber esto, escribo incluso otra novela, solo dedicado a eso, pero me pareció muy chulo el concepto, pero por eso me prefiero escribir. Si uno sabe para qué escribe las novelas, cuando lleva la mitad de las novelas escritas. Entonces, yo se me di cuenta que esta novela la estaba escribiendo para despedirme de mi padre a mi manera, sí, no sí, tiene yo, nada que ver. Yo lo percibí, lo veía así, ¿no? Y eso, sí, y sí, eso pero es que, yo no era consciente que era tan importante. Era una historia que tenía previsto, pero que luego me tocó en un montón de sitios, que es eso que digo, la imagen que tenemos de nuestros mayores es la que nosotros nos construimos o la que queremos tener. Y nos olvidamos que fueron jóvenes, tuvieron pasiones y un montón de cosas. Yo lo que entiendo es que ahí tiene que haber ese proceso de, que se dice, matar al padre, ¿no? O sea, desmitificarlo. Por eso yo entendía que eso, cuando los dioses también mueren, es sí, sí, esa también. Desmitificación del personaje, no de un padre o de una madre. Sí, en este caso quizás sea la inversa, quizás no era tan malo como él pensaba, o quizás era peor. Ya cuando compren el libro lo descubrirán. Sí, sí. Pero en definitiva, sí que me interesa a mí que la intriga esté en servicio de lo que quiero contar, y no al revés. Entonces, procuro que no me sobren muertos, o que no me adivinen demasiado quién es el asesino, tampoco demasiado rápido, porque bueno, se va a hacer una intriga. Llegar hasta el final así con ese. Y porque además si va a ser una intriga, hazla, pero la intriga por la intriga solo a mí no me interesa. Es como un pequeño motorcito que te ayuda a seguir, ¿no? Te ayuda, digamos, como si le das pedales a una bici de estas que
Entonces lleva el tema adelante, pero a mí me interesa más lo que se van descubriendo los personajes de sí mismos en el camino. Incluso Dalia tiene unas cuantas revelaciones en esta novela, y en la próxima, en la final de la serie, va a ser muy protagonista ella, porque también tiene su propia historia, ¿no? Entonces, y luego es eso, por ejemplo, yo no quería hacer una novela sobre la transición. Indagué y dije, pero es que voy a hacer una novela más sobre la transición, que han hecho 10.000. Me interesó ese fenómeno, ¿no? Estos grupos que había, que eran colegas de distinto, aquel comunista, aquel otro no sé qué, aquel otro se hizo cura, pero todos tuvieron determinados signos de poder, a lo mejor los 30 o los 40, y hubo muchos de esos grupos, hubo varios. Algunos son conocidos, otros no tenían noción de grupos, pero incluso han pasado en las bancadas políticas, me contaban gente. Sí, que, los cachorros, ¿no? Que se llaman esos, claro, pero hay gente que ha ido al mismo colegio y uno era del. Entonces, ese tipo de cosas llevada al extremo, porque este personaje de Zeus es un personaje. Sí, bueno, entiendo que es magnificado, ¿no? Y aparte porque me interesaba mucho esa historia, porque quería que la novela fuera sangrienta, pero como los muertos, prácticamente todos, están muertos hace 40 años, entonces hacia el final me dio un gusto, que toda la gente que lee la novela dice, ay, qué a gusto me he quedado con esto, no voy a contar qué, ¿vale? Sí. Tú ya sabes qué es, ¿vale? Sí, sí. Pero pues yo lo que también quería, no sé, antes de que terminásemos, sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Antes de que nos echen. O alguna cuestión sobre la novela o sobre la obra de Carlos Sálem, ¿no? Que pues ahora es el momento. Si no, vamos, podemos seguir hablando. Porque yo tengo una. ¿Has nombrado varias veces la próxima? Sí. ¿La tienes ya pensada, estructurada, sabes? Lo de esta serie, sí. Lo que pasa es que es cierto que nunca está. O sea, sé todo lo que va a pasar. Sé lo que va a pasar y sé. Quiero decir, en este caso, cuando empecé la serie, mi objetivo era que se pudiera leer en cualquier sentido. Entonces, que alguien pille la cuarta y de golpe diga, pues quiero leer las anteriores, porque me ha gustado, o sea, que no sea una serie que dependa, no es un serial. Entonces sí me interesa que los personajes tengan vida. Las primeras novelas negras, me encantaba poner Philip Marlowe, pero prácticamente no tenía vida, no sabía nada del tipo. En realidad, y es de los que empezó a saberse, de Hammett no sabía nada directamente, ¿no? Entonces, la novela negra moderna creo que una de las cosas importantes es que sabemos de los personajes. Entonces sí sé lo que va a pasar, de alguna manera está anunciado en esta, pero me interesa mucho lo que va a surgir. Hay cosas que van a surgir todavía. O sea, no voy a decir nada más, pero que esta Avellaneda, el cabrón, de alguna manera tiene que morir, porque me cae muy mal, ¿vale? Entonces, hay algunas cosas así. Bueno, porque como puedes ejercer la justicia poética, ¿no? Como autor puedes ejercer y que los malos reciban su castigo. O sea, yo creo, ya como no sé quién decía que nos hacemos novelistas de novela negra para matar gente sin ir a la cárcel, ¿no? Entonces yo tengo un libro llamado Matar y guardar la ropa, que no, Muerto el perro, que en Francia lo pusieron como una banda que decía, en algunas librerías que decía que era un manual para matar cabrones sin ir a la cárcel, ¿vale? Tipe Salope, como dicen. Sí. Y sí es cierto. No sé, simplemente que los personajes, yo lo digo, no es broma, yo creo que podía mantener una conversación con todos los personajes de todas mis novelas, que ya son unas cuantas, y quiero decir, sé lo que pensarían. Porque por eso tienen, para mí, a lo mejor para el lector no, sé lo que pensarían en la mayoría de ellos. Sé lo que, o sea, no sé exactamente lo que harían, porque no son tan previsibles. Pero sé dónde tendería a ser severo justo en un momento determinado. Pero la evolución que tienen los personajes en estas cuatro novelas es interesante para mí. Quiero que se cierre un ciclo. Y luego hay personajes que ya están, tengo repartidos. O sea, si han leído alguno, Frontela va a ser ayudante de otra inspectora que tengo por ahí, que está inspirada en Rosa Rivas. Yo lo que entiendo es que, por ejemplo, Dalia Fierro puede tener una continuidad, sí, tiene un personaje que tiene más, puede tener más recorrido, sí, sí, ¿no? Sí, 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 por, sí, sí, no, por y, la potencia y, que incluso tiene. Dalia Fierro tiene va a tener su propio, no sé si serie, porque lo de serie me aburre un poco, yo me tengo que divertir haciéndolo, pero sí que Dalia Fierro me gusta, es un personaje contradictorio que me gusta. Hay varios personajes que van, otros no, pero claro, es que como tienen ya su propia vida a lo largo de tres novelas, entonces hay dos que empiezan siendo enemigos y la segunda son amigos del alma. Eso van a terminar montándose una agencia de detectives, que a lo mejor aparecerán de secundarios en otra novela mía, o a lo mejor no cada uno va a hacer una serie, ni es un, no es una, ¿cómo es? Como no es una factoría de esto, no ganan los suficientes. Ha venido una mosca aquí y esto es, ¿no? Sí. Estaba el brazo. No, míralo. ¿No? Ay, hostia, si la dejo a matar con eso. No, es que decían que las moscas son las primeras detectives en llegar al lugar del crimen, ¿no? Cada vez que hay un muerto, el primer detective es la mosca, ¿no? Que detecta que ahí hay un cadáver, ¿no? Caga y se va.
Entonces, bueno, yo decía por el brazo este que sí, lo podemos haber dado, ha olido cadáver y entonces ha venido la mosca. Pero sí, sí, en resumen, sí sé lo que va a pasar, aunque hay una parte de cosas que quiero que se desarrollen y me sorprendan, porque quiero que cada uno termine encajándose en algo. Y porque además me interesa que la intriga que hay ahí, no va a haber tanta intriga, pero todos tenemos cosas que se llaman los pecados de los apóstoles. La Brigada de los Apóstoles son el grupo policial más querido en España, aunque mantienen su anonimato en lo que pueden, pero son seguidos por la prensa. Entonces realmente cuando empiezan a salir cosas aparentemente muy chungas de cada uno de ellos, son los pecados de los apóstoles. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Cuál es parte de ese juego, ¿no? Ahora Avellaneda va a morir, no sé cómo, pero va a morir. Tengo 3 o 4 muertes preparadas para él. Yo no sé si hay alguna cuestión más. De cualquier forma, en la mesa que viene después sigue estando Carlos Salem. No había nadie más. Pedro Flores. Para acompañar a Pedro. Entonces, quiero decir, si hay alguna duda, alguna cuestión, pasaremos ahora al género de poesía. Claro. Voy a cambiar de voz y todo. Pero bueno, si hay alguna cuestión que se ha quedado en el tintero, pues la pueden formular. Y si no, pues les agradecerles la presencia de aquí y la oportunidad que hemos tenido de charlar con Carlos de su libro y de su manera de entender la literatura. Y gracias por la paciencia. Entonces, sobre muchísimas todo. Gracias por la A vosotros.
segunda mesa y última de la tarde. Uy, se nos cae el libro. Y que lleva por título El verso y la vida. Y cuando se montó esta mesa, la idea era tratar de conjugar la poesía con el género negro, ¿no? con el festival. Y bueno, el género negro tiene muchas patas, tiene muchos brazos, y entendíamos también que hay una componente lírica en el género negro, pero también al mismo tiempo la poesía también ha bebido de fuentes del género negro, ¿no? Ya sea con referencias literarias directamente o con referencias a lo mejor cinematográficas, ¿no? Que encontramos ahí ejemplos. Entonces, bueno, era una buena ocasión para juntar a gente, a escritores que por una parte, tú principalmente, Pedro, trabajas en el género lírico, ¿no? No sé si también has tocado otros géneros, ¿no? Sí, bueno, esta es la primera novela, he publicado teatro, he publicado algo de narrativa, pero básicamente he perpetrado poemas. Y bueno, y Carlos, que como hemos dicho anteriormente, pues ha manejado diferentes géneros, ¿no? Entonces era una manera, en este caso, de traer un libro de poemas de Carlos y un libro de narrativa de Pedro, que para quien no lo sepa, ¿no? Bueno, pues es un autor canario, ganaste premios joven, ¿no? Ya siendo joven, yo no sé cuántos libros llevas publicados, o yo no sé si son 15 o 20. Que hay más de 40 ya, pero llega a 40. Son finitos tampoco, ninguno ya, es en año de soledad. Ya, que una barbaridad, ¿no? Entonces, imagino. Está forrado dinero, ¿no? Dinero eso. Imagino que sí. Yo estoy en la poesía por dinero. Imagino que vives de la poesía, ¿no? Vivo de la poesía, sí. Seguramente. Que de hecho, ¿no? Hemos anunciado, que no vamos a hacer TikToker, Pedro y yo. Bueno. A ver si sacamos más. No, ojalá se pudiese vender tanto, o no sé. Hay un poema tuyo que habla precisamente de eso, ¿no? De alguno que es interesante. Y bueno, la primera pregunta va por ahí un poco, es ver esas vinculaciones que puede haber entre la poesía y el género negro, ya sea porque el género negro, la narrativa, pida una componente lírica, o bien al contrario, yo no sé cómo lo veis esto. Antes de pasar, digamos, a destripar los libros, ¿no? Bueno, digamos, antes que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a la organización, por Alejandro, Iñaki, por la invitación. Antes hablaba Carlos de Odiseo, de Ulises, y a mí se me ocurre que Odiseo es el primer antihéroe de la literatura y es un personaje fundacional de la literatura occidental. Sí, sí, sí. Es un personaje poético, porque la Ilíada y la Odisea están escritas en verso. Y Odiseo es el primer antihéroe, porque es aquel que, ante la imposibilidad de conquistar Troya por parte de los aqueos, es Odiseo el que urde el engaño del caballo y el que, digamos, se sacrifica la indignidad con tal de invadir Troya y se convierte luego en el segundo libro, en la Odisea, ¿no? Se convierte en una especie de apestado al que los dioses detestan precisamente por esa indignidad y por ese reto continuo a los dioses, y es un antihéroe, ¿no? Entonces, reivindico para la poesía al primer antihéroe de la literatura, ¿no? Sí, sí, un poco detective, porque justamente lo que caracteriza a Ulises es la astucia. Cuando el dios dice que el primero que toque la arena va a morir, el tío pone el escudo, pisa y bajan todo, y el primero que toca la arena obviamente muere. Pero la astucia es lo que le caracteriza, para bien y para mal, pero posiblemente lo que me cae después es para bien. Y el detective teóricamente es eso, es un poquito más listo que el chorizo o que el asesino. O sea, que sí que encontraríamos, por lo menos el origen lo tenemos ahí en la lírica del género negro, podemos vincularlo, ¿no? Sí, podríamos reivindicarla, ¿no? Luego, en cuanto a la poesía, evidentemente la poesía, hombre, yo no creo que abunde demasiado una poesía con elementos, claro, detectivescos, con este tipo de elementos, sobre todo porque en la poesía la historia, desde mi punto de vista, no es una finalidad. Claro, claro, la poesía es expresión, en cualquier caso, la poesía, pongamos por caso de Bukowski, de Raymond Carver, esta poesía muy urbana, muy negra, pues claro, ahí sí que tenemos unos referentes. A lo mejor, David González, que falleció hace poco. David González, el poeta asturiano, era un poeta muy bukowskiano, ¿no? Yo hablaría de un libro que a mí me pareció un libro estupendo, que es el de Josep María Fonollosa, Ciudad del Hombre, Nueva York. Es un libro maravilloso, es un libro con ese trasfondo de la muy, muy de un estilo muy, digamos, anglosajón.
Y luego en otro orden de cosas, pues quizás El hijo de la ira de Damaso Alonso, cierta poesía social española, cierta poesía de José Agustín Goytisolo. A lo mejor sí encontramos, pero más que nada por el elemento urbano, el elemento... Pero al ser la poesía básicamente encontrar ciertos elementos como el antihéroe o la ciudad como excusas para la expresión, quizás en el trasfondo no aparece tanto, ¿no? Yo estaba pensando en la poesía de la experiencia, lo que llaman la poesía de la experiencia, así que tomaba referentes a veces cinematográficos, ¿no? Sí. Y buscaba ahí... Yo que creo que casi, o sea, comparto con Pedro, pero yo creo que casi es otro... Yo soy novelista, ¿no? Mm. Soy novelista y cometo poemas. Entonces creo que es el número 14 de los libros de poemas que he escrito y que me han querido publicar y yo encantado. Y lo hago con toda la seriedad y con todo el cariño que puedo, lo mejor que puedo, pero yo soy novelista. Entonces yo creo que una novela que no tenga el lirismo, no tenga un lirismo, incluso aunque sea lacónico, o sea, hay lirismo en Hemingway, el relato de Hemingway, cortantes, el lirismo no es solo lo que dices, no estamos hablando de adjetivar hasta que la página se te caiga de las manos, uh-huh. Está hablando de la poética de cada uno al escribir, en lo que yo he leído hay parte de mi propia manera de escribir poesía, o sea, entonces creo que una novela sin lirismo sería una tesis o un ensayo, yeah. Entonces, que no tengo nada contra esos géneros, pero creo que una novela, parte de la belleza al transmitir, tiene un toque poético. Raymond Chandler, por ejemplo, escribía, no era muy buen poeta, pero empezó a destacar como poeta cuando vivía en Inglaterra. Lo que pasa es que escribía todo para ligarse a una rubia, que como no se la ligó, se volvió a Estados Unidos. Pero el tipo, todas sus novelas estaban, en los últimos poemas escribió ya mayor, volvía a correrse de esa mujer. De los Hay una búsqueda de esa mujer. O sea, que la poesía, no sé por qué extraña a la gente que han dicho, oye, ¿eres poeta ahora o eres novelista? Sí, y... No sé, también puedo comer carne y pescado, quiero decir. Ya. Yo no sé si ha habido cambios, ¿no? Cambios en la escritura cuando hay que pasar de un género a otro, ¿no? En tu libro es que veo mucha poesía, ¿no? A pesar de ser una novela. Claro, es que la poesía no es privativa de los libros de poemas. Puede haber mucha más poesía en un libro de relatos, en una novela, que en muchos libros de poemas. Y en cambio, los poemas modernos necesitan de los recursos de la narratividad para no caer en un exceso de intensidad, en un exceso de lirismo. Y a los personajes y a los ambientes prototípicos de la novela negra les exigimos... El lector le exige un cierto punto de lirismo, ¿no? El derrotado, el fracasado, que es normalmente el personaje arquetípico de la novela negra, necesita una gran dosis de lirismo. El problema surge a nivel expresivo cuando la poesía se narrativiza demasiado, porque el lector de poesía quiere expresión, quiere lenguaje, el buen lector de poesía, y para un lector... Carlos lo sabrá mejor que yo, para un lector de novela negra, tampoco puede ser excesivamente lírico. Sí. Porque llega un momento también que chocas con un problema de verosimilitud a veces, ¿no? Yo creo que es una cuestión de honestidad contigo mismo. Quiero decir, repito, el lirismo puede estar incluso en palabras que no pones, en cómo puntúas, en determinadas cosas. Sí es cierto que, o sea, gustarte demasiado en cualquier novela es un peligro, porque cuando estás gustándote demasiado es para pegarte y decir, párate. O sea, cuando doy talleres se lo digo a la gente, o sea, está todo muy bien, pero no estás para lucirte, estás para... ¿Ves? Yeah. En ficción sí contamos una historia, o la historia, o un sentimiento, un personaje, pero yo creo que es una herramienta poderosísima, o sea, la poética, el lirismo que tenga un texto, un relato, por ejemplo, acaba de decir Pedro, o sea, Cien años de soledad está lleno de... O sea, prácticamente sí, creo que no hay ningún libro que nos guste que no tenga el lobo estepario mismo, si te pones a releerlo, que lo leí en la adolescencia. Cualquier libro, que buena novela, tiene una dosis alta de lirismo porque quiere contar con belleza. Uh-huh. Y en cambio, sí es cierto que la poesía, ahora mismo, yo creo que la diferencia es que todo el mundo cree y todo el mundo puede escribir poesía, pero escribir una novela, pues lo sabe bien Pedro, es como un amor largo y jodido, ¿no? Y que nunca sabes cuándo te va a dejar tirado. Entonces, no es que sea más difícil ni más fácil, sino hacer un buen poema es imposible. A lo mejor tengo 15 libros y no hay un poema que sea buenísimo, a mí me gustan. Pero hacer un poema de la hostia es muy difícil, posiblemente. Pero uno cree que te caben en dos hojas, ¿no? Y como si eso fuera fácil. En cambio, yo me llegan novelas para que me informe editoriales, uh-huh, que es una cantidad de árboles desperdiciados, porque lee primero. Y si lees...
cada autor que nosotros nos guste, Calvino, quien sea, tiene su poética al escribir. No, sí entiendo que cada uno tiene su estilema, ¿no? Sus estilos. Y hombre, su, tiene una poética, tiene un lirismo. Sí, y sí, eso es lo que... Yo no he leído la novela de Pedro, sí he leído su poesía, la novela, no sé si está aquí, pero si no me haré con ella mañana. No, ahora aquí no hemos podido traerla, no sé si luego mañana se podrá llevar al Palacio de la Carta. Yo del mío de poemas sí tengo aquí, si quiere alguien, pues. Sí, a la cerveza, no, digo, después. Como decían los de Lelutier, ¿no? A la salida, tal, tiene ahí. No, la, pues cogiendo la novela de Pedro, publicada el año pasado, ¿no? El año pasado en editorial McLean y Parker, que tiene el nombre de abogados caros, pero sí, no, es una... O detective. Sí, sí, o detective. O detective. Lo de McLean Parker puede ser, lo puede ahí en el letrero ese, sí, ¿no? ¿No? Que sí, ya salió, a Humphrey Bogart detrás de... Acaba de salir una segunda edición, mi madre compró los 300 ejemplares de la primera y ha obligado al editor a sacar una segunda. Segunda. Que la verdad es que la edición es muy buena, ¿eh? Sí, es muy bonito. Sí, calidad, es una editorial, sí, pequeña que edita con mucho cariño, he editado con ellos también poesía, cosas para niños, y bueno, pues... Y bueno, y el igual que hice con Carlos, es un poco ver La isla de los muchachos hermosos, ¿no? Es un libro, pero son dos libros, o tres libros. Aquí dentro del... Es un 2x1. Lo tiene todo. Es un 3x1 a veces, ¿no? Es lo que veo yo en este libro. Sí. Tenemos aquí dos voces. Yo no soy novelista, es la única novela que he escrito. No sé incluso si es una novela. Hay mucho de ensayo o de crítica literaria, por decirlo de alguna manera, en las sesiones que la señora recibe a su único pupilo, y ahí está la experiencia mía en mis talleres literarios, en más de 15 años de impartir talleres literarios. Hay el personaje central, que es un poeta tempranamente fallecido, lo cuento porque a la cuarta página se dice, ¿no? Porque la muerte del poeta es el leitmotiv de la novela. Hay un investigador, un filólogo frustrado, bastante patético, que busca el rastro de ese poeta creyendo que va a descubrir un poeta que sí que es desconocido, pero que creyendo que se le van a abrir que se le va a abrir el Parnaso con su descubrimiento, y todo gira alrededor de la poesía, efectivamente, ¿no? No, sí, hay una búsqueda que es la vinculación a lo mejor con el género negro. Primero hay un muerto y hay una búsqueda, ¿no? Habiendo muerto hay género negro, ¿no? habiendo muerto tenemos ya el género, ¿no? Es que eso es bueno. Lo que comentábamos, que era un poco cogido el rábano por las hojas, como quien dice, ¿no? Pero sí que hay una búsqueda, en este caso, de descubrir al personaje que se esconde detrás de Bebo Ríos, y parece que también buscábamos por qué murió, quién fue el asesino, si es que hubo un asesino de ese Bebo Ríos. Parece que eso se... veremos cómo termina, ¿no? Y termina con un poco de ironía. Es lo que yo percibo. Sí, en ese hay muchísima ironía, pretende tener algo de humor, no sé si lo consigue. Realmente yo creo que si uno se pone a buscar, habría muchas, pero sin duda muchísimas novelas, por un motivo o por otro, las podríamos encajar de alguna manera en el género negro. Sí. Los Miserables, ¿no? ¿Qué es Los Miserables sino a un tipo al Jean Valjean este, al que el detective, el policía, lo persigue durante toda la novela, ¿no? Luego, evidentemente, Víctor Hugo aprovecha para... Y es muy anterior a esta idea del género negro. Yo creo que un poco lo del género negro tiene que ver, en el caso de mi novela, con los bajos fondos, con la Canarias turística donde el personaje se mueve, que es ese otro mundo de servicios, ¿no? Otra voz que utilizas, yo creo, para diferenciarla del filólogo frustrado, de Jesús Arévalo, que tiene un tono, frente a Bebo, que tiene otro, ¿no? Y ese cambio de registro y de lenguaje me parece muy interesante, muy realista, buscando que en el habla se vea toda una sociedad, o por lo menos un estrato de la sociedad. Sí, ¿no? El estrato de algo que conocemos aquí en Canarias bien, que es lo que se esconde tras el oropel del turismo, que son pues los barrios donde vive la gente que se dedica a limpiar los hoteles, a conducir los taxis. Es un submundo. Eso yo lo que me ha sorprendido, bueno, me ha gustado mucho, es precisamente ese cambio, ¿no? O sea, que viene claramente marcado, porque depende de quién hable, pues se aparece como buscando a Bebo Ríos o la isla de los muchachos hermosos, ¿no?
que también contrasta porque el título de la segunda parte es más bonito que el lenguaje que se usa, mientras que el otro es puramente académico. Y no sé sí, si está, hay... está llena de tacos también, hablabas claro, tú antes de los tacos, está pero repleto de tacos. Sí, no, de toda la haya. Hay una búsqueda, entiendo, de ese registro más realista o más naturalista. Hay una búsqueda. Sí, además la búsqueda del filólogo ocurre en el presente, mientras que la juventud del poeta trunco sucede en los años 80. Sí, estamos hablando de los 80 y tantos, ¿no? Que es 80. Y bueno, luego hay una serie de entrevistas, ¿no?, a amigos del poeta, también todos con unas vidas bastante frustradas, claro, desperdiciadas. En gran medida son personajes que yo conocí, como decía antes bien Carlos, ¿no? Siempre uno mete personajes que va conociendo en la vida real, los adapta evidentemente, los cambia porque la literatura te da esa posibilidad, pero hay muchísimo también de autobiográfico o de biografía de otros, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo veo ahí mucho, también hay una parte de dolor, ¿no? Veo mucho, pues eso, como un fracasos, ¿no? O antihéroes en los amigos del propio poeta, de cómo cada uno ha llegado tiempo después, ¿no? Cuando lo redescubre Jesús Arévalo a través de las entrevistas. Claro. Y claro, y luego veo el tema de la cicatriz con cremallera, en este caso este título tan sugerente, ¿no? Que evidentemente remite a que una cicatriz que uno da por cerrada, con una cremallera se abre y se cierra. Sí, también es una elección. Quiero decir, es una elección, ¿no? Es una elección de... Ahí hay un verso que dice, la memoria es una cicatriz con cremallera. Sí, o sea, piensa, ¿no? Porque es el poema inicial, ¿no? Pero básicamente es eso, también es una elección, o sea, el dolor no lo puedes evitar, pero puedes tomar una perspectiva ante él o no, vivir instalado, pero vale para todo, para el desamor, para cualquier cosa, ¿no? Entonces yo ese libro lo escribí en una época bastante complicada, de hecho reemplacé, había muchos poemas que hablaban de suicidio, pero no por hablar, o sea, yo tontería no, el día que lo hago, pero ya decidí que no. Entonces, cuando ya el libro fue tomando forma, decidí que cuando me ofrecieron esta gente de Averso que lo querían publicar y demás, dije, dame un par de meses más, porque yo ya no soy aquel que escribió, no solo por la pandemia, ¿no?, sino que a veces te pillan esos bajones, entonces quité y convertí eso en, digamos, en, como en un renacimiento a la vida. Por eso están numerados los poemas, porque la gente lo lea como quiera, me gustaría que lo lean con esos bajones y vaivenes que tenían que ver también con la pandemia y con todas estas cosas, ¿no? Que no tanto con la pandemia inmediatamente, sino con la sensación de fragilidad que nos quedó y que se nos fue en dos meses, ¿no? Pero que salíamos, basta ahora mismo que tose alguien y ves el metro en Madrid que ya la gente se olvidó hasta que alguien mate otro murciélago, ¿no? Entonces no, era afortunadamente, como... no, afortunadamente creo que la memoria... Pero tampoco quería que se quedara pegado el típico. Ha habido millones de personas que han sido tan originales que han escrito libros sobre cómo sobrevive a la pandemia. Pues como todos, estúpido. Estuvimos todos encerrados. Entonces, no hay uno solo y el resto no, sino son los procesos internos. Nunca había mirado tanto los espejos, no a mí, sino los espejos. Y me empecé a comer la cabeza con los espejos de mi casa y yo digo, ¿estará encendido cuando no los miro? O sea, empiezas a trabajar otra poética diferente a lo mejor que ya venía en el libro anterior trabajando, pero menos bukowskiana que lo que yo he hecho mucho tiempo. Y entonces, pues, no sé, es un libro extraño, a mí me gusta mucho, porque es eso, Pedro lo podrá decir mejor que yo. Que a mí lo que veo similitudes es el concepto ese de muerte, ¿no? Los dos aparecen, yo creo que a lo mejor solo es en caso de Bebo Ríos no significa nada, ¿no? O sí, el concepto de muerte, en tu caso en el libro... Es muy recurrente la palabra, está sí, muy presente, estaba ¿no? Estaba rondando la idea. Llega un momento que tú te plantas y dices, tengo tantos años, he hecho lo que quería, me aburro o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que sea, cada uno tiene sus motivos. Por eso digo que el libro final es este, porque es el que yo he querido sacar. Pero había muchas reflexiones sobre el suicidio que tampoco, como ya no pienso así ni lo pienso hacer, entonces pues las quité. Pero sí que la muerte estaba presente, la muerte, la idea de Dios... yo gracias a Dios soy ateo, como se dice siempre en broma, y en serio, o sea, pero de alguna manera había una reflexión de muchas cosas que tienen que ver con eso, ¿no? con la inmediatez que tenemos ahora para todo, y entonces en un momento te quedas un fin de semana encerrado en tu casa, o un mes o dos o lo que sea, y empiezas a mirar las cosas con otra perspectiva, ¿no? Entonces
a mí me cambió bastante, no para la parte novelística, porque en novela te metes en tus pasillos, en tu mente. Yo escribí creo que 3 novelas en la pandemia, pero con la poesía era distinto. La poesía era como destilar y, que no digo cambiar de estilo, sino incorporar nuevos recursos a un estilo, mirar ese cuadro un montón de rato y no escribir nada. De golpe escribir mañana o pasado un poema. Yo no puedo escribir poesía cuando escribo novela. O sea que llevo ya varios meses sin poder escribir poesía porque forzaría a la poesía. Y Pedro sabe bien que, no, eso que esa señora... Eso lo pensé también. Digo, bueno, ¿cómo hará si se pone otra máscara para pasar de la narrativa a la poética? Si se mezclan la manera de trabajar, si, no sé cómo... Para mí es una cuestión de código. Yo un poco pesado con esto de los códigos y... Es el código. Como decía antes, la poesía no es privativa de los libros de poemas. Yo distingo bien aquello que decía Huidobro, ¿no? Hay que defender a los poemas de la poesía. A veces el poema muere por exceso de intensidad, por exceso de lirismo. Entonces, como digo, no es patrimonio evidentemente de la poesía. Entonces, es un cambio de código, ¿no? Evidentemente, por mucho lirismo que uno le meta a la novela, porque el asesino siempre vuelve al lugar del crimen, cuando yo escribo poemas estoy en el código del poema. Sé que el poema es algo muy particular, que solo responde... Si el poema puede ser otra cosa, desde mi punto de vista, no es un poema. Eso no significa, evidentemente, que el poema necesite de los recursos narrativos para existir. Evidentemente los necesita, pero no debe notarse. Y cuando estás en la novela, aunque sea una novela que creo que es un poco sui generis, sí tengo que interesarme por contar algo. En la poesía a mí me importa el cómo y en la narrativa me importa el qué. Debo decir que coincidimos, ¿no?, sin saberlo, que mis poemas están llenos de suicidas también, ¿no? Está lleno de autores, de poetas suicidas, y porque la poesía está llena de suicidas, ¿no? Anne Sexton, Julia de Burgos, Rosario Castellano, Ferrater, Costa Freda, Casariego, están todos ahí, ¿no? Es una especie de galería de suicidas también. Sí, no, es verdad. La negritud también, ¿no? Sí. No, por supuesto, por supuesto. Un asesinato contra ti mismo, ¿no? Sí, claro. Solo que ya sabes quién es el asesino, ¿no? ¿Quién es el ejecutor? No, es mucho más interesante porque el asesino está dentro de ti y no te das cuenta hasta que de repente te ahorca, ¿no? Te hace un nudo y te ahorca. Entonces, a mí lo que me gusta también esto es que a pesar de ser una novela, pues la poética está presente a través de la figura de la maestra. Y cómo se destila ahí todo un arsenal y cómo fluye todo un arsenal de autores. Y también una manera de entenderlo, ¿no? Entiendo, no sé si esa parte es tuya o es un recurso narrativo como otro cualquiera, digamos. Si viertes ahí tu manera de entender la poesía a través de esa figura de la profesora. Sí, me interesaba, digamos, posicionarme, entre comillas, con mi visión de la poesía. Yo creo que la poesía es un género, como bien decía antes Carlos, evidentemente. Hacer una novela es duro, es físicamente duro, necesitas tiempo, necesitas un trabajo. Y la poesía, que es igualmente un género complejo, es un género, porque es un género donde hay menos rudimentos técnicos a priori para... Cuando das los talleres sabes que tú puedes decirle a los alumnos cómo no se hace un poema, pero no le puedes decir cómo se hace. Efectivamente, ¿no? Entonces la poesía está viviendo, yo creo, una época donde hay una banalización de la poesía, hay una poesía de exhibición sentimental que es nieta de esa poesía de la experiencia, pero que tiene mucha menos calidad, que se vale de las redes sociales para conseguir la inmediatez del aplauso. La poesía no es una poesía que nazca muerta por el medio por el que se difunde. Lo que pasa es que quizás el medio te obliga a cierta inmediatez. Y luego creo que la poesía está de alguna manera en la cultura de la representación, ¿no? Aquello que decía Chirbes y que a mí me gustó mucho en su diario, de la cultura de la representación. Me parece que sobre todo ese tipo de escritor se da en la poesía. Le interesa más la representación de la poesía, lo que la poesía puede en un momento acarrear, que es las lecturas, la exhibición mediática en las redes y todo este tipo de cosas,
que la propia, el momento verdaderamente gozoso de la poesía, que desde mi punto de vista es la elaboración del poema. Cuando tú haces el poema, crees que has hecho un estupendo poema, al día siguiente te das cuenta de que no, que era una mierda como los anteriores, y ya estás en busca de otro, porque como tú bien insinuabas antes, el poema perfecto no existe. No existe. Entonces, bueno, creo que se ha instalado Juan un poquito... Juan Ramón se volvía loco. ¿Sabes qué pasa? Juan Ramón se volvía loco. Sí. El proceso de ratificación, por ejemplo, que podía existir hace 20 o 30 años, que la primera es tú mismo, que sabes que, vale, ha colado, pero no es lo que yo quería decir, o no puedo más que hasta aquí, ahora mismo se verifica por followers o por otro tipo de métodos. Y que se ha convertido, yo es que escribí, además escribí un solo ensayo, pero es sobre esto, se llama Popesía, o sea, que es justo en pandemia, yo tengo una visión, que es la poesía, digamos, popular y pop desde el 2000 hasta el 2018, 19, o sea, toda esa cresta que hubo. Hay fenómenos muy locos, me voy a equivocar de año, pero creo que fue en 2015, que Espasa sacó el diccionario de la Real Academia, en la versión nueva, y vendieron en total, sacaron 50.000 y vendieron 6.000 y pico. Ese mismo año se vendieron 500.000 libros de poesía en la Casa del Libro, de los cuales el 70% de lo que se llama nueva poesía, o sea, poesía de redes, también estaba yo ahí metido, pero cada uno lleva el mensaje que quiere. Ese mismo año, un chico que se llama César Brando, que participó en un show, que yo creo que es oxímono llamarle show talent a eso, ¿vale? Porque talento no hay, pero bueno, no importa. Y con un poema, pues sí, bastante, que bueno, resultoncillo, pero de eso, de verbena, vamos a decir algo bonito y que todo el mundo sienta, ganó. Entonces, vendió 80.000 libros. Entonces, hubo un fenómeno muy fuerte. Lo que pasa es que la pandemia borró muchas cosas. Yo tengo un libro que vendió como 50.000 ejemplares, porque coincidió que yo quería sacar un poema, libro de poemas de amor, a una novia que tenía antes de que ella me dejara, la dejara yo, y coincidió y se vendió un montón, pero yo no lo hice a propósito. Pero la tentación es grande, ¿no es? O sea, pero tú decides ante la tentación. Es decir, tú dices, tú te pones ahí, voy a poner tal cosa y va a gustar. Y todos los que hemos usado redes, a mí me ha pasado alguna vez, no ahora, hace mucho que no, que dije, bueno, y que luego digo, no, esto no me representa lo que yo hago. O sea, pero no porque sea solo de amor o no de amor la poesía, sino que se ha convertido en un modelo de negocio. Íbamos a sitios y veías que había 10, 8 poetas, 3 cantautores, se llenaba Galileo, se llenaba sitios más grandes, y luego te das cuenta, la mayoría de esa gente iba ahí porque creía que era un modelo de negocio. Como no sé cantar, como no sé hacer no sé qué, como no sé bailar, entonces no existía TikTok todavía, y mucha de esa gente creía... Ah, voy a aprender este modelo porque esto es fácil. Claro, con mi caso era un poquito más difícil, pero como triunfaba en aquel momento, entonces funcionaba. Pero pongamos el caso, por ejemplo, de Fred, que es un chico que ha sacado varios libros. Claro, los libros son de un modelo, un tipo de frase, y esa gente consume eso. Pero el problema es que no lo consume solo porque un poema nos ha cambiado la vida un ratito a todos alguna vez. Lo consume porque automáticamente mucha gente quiere hacer lo mismo, intenta hacer lo mismo y tiene, es como... Puede hacer lo mismo, pero que llega un momento que ya no tienes 200.000 o 500.000 seguidores, sino tienes 2.000, porque hay muchos que hacen lo mismo. Entonces, no, yo lo pongo en un poema por ahí. No, si es, no, hay un poema tuyo que me... Que me pero que, claro, que sí es un fenómeno. ¿No? Me comprende y me recordaba todo sí, este fenómeno. Pero, ¿no? Sí, pero hay más, pero porque el tema es ese, que si intentas hacerte un selfie con la... No me acuerdo cómo era. Con la nada, ¿sabes? Tendrás miles de likes, pero cero poesía. Porque, claro, el problema no es que esté, no es el medio es fabuloso. O sea, el medio que puedes hacer que yo mañana ponga un poema de Pedro y de golpe lo lean 20.000 personas, es la hostia. ¿Por qué? Porque de golpe es bonito que la gente pueda llegar a otra cosa. El problema es que la gente quiera llegar a otra cosa. Y no que quiera un modelo de negocio o que quiera pues, algo que una camiseta que me pongo y me cambio. Ya, pues es una paradoja, ¿no? O sea, tienes la posibilidad de un medio que se puede difundir, que puede convertir en éxito un libro de poemas, y al mismo tiempo puede ser tu propia perdición, porque acabas metido como en un fuego artificial, ¿no? Pero decides tú. O sea, a mí, yo te digo, me puedo haber confundido en algún momento con alguna cosa muy puntual, pero decides tú, porque ya, no sé si por edad o por lo que sea, ya sabes lo que quieres hacer, aprovechas ese medio, como estamos aprovechando ahora para retransmitir en directo, pero no estás pensando, voy a decir esto, y sí que se ha convertido en algo, lo que dice, esa levedad que hay, es porque yo lo veo, yo voy a muchos micros abiertos, ya menos, pero menos porque no tengo tiempo, además, sí. Y tú ves que, claro, es como el tipo de poema que se lleva es el que, digamos, la gente se copia, no hay un cambio, no hay. Lo bueno es que cada tanto hay un chico, una chica, o dos o tres, que hacen algo nuevo, que han leído,
y que han intentado. El problema es que no han leído la mayoría. Claro, claro. El problema es que casi nadie ha leído poesía y piensa que esa exhibición sentimental también es capaz. Yo creo que es al revés, ¿no? El, evidentemente, de Fred vende más libros que Vallejo. Sí, sí. Yo no estoy en contra, evidentemente, que la poesía venda, no, o que la, no, o que la poesía se difunda por internet, me parece maravilloso, ¿no? Lo que pasa es que es cierto tipo de poesía. El libro más vendido de todos los tiempos es un libro de poemas de amor que he visto descontextualizadamente. Es un libro bastante ñoño que se llama 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es un libro maravilloso. Es un libro maravilloso. Lo que pasa, yo creo que la gran paradoja es que esta irrupción de la poesía en las redes nos ha vendido la moto. Claro. Primero, es decir, se trataba de publicar poesía en redes para que esa poesía pudiera prescindir de todos los elementos jerárquicos de la poesía. Se prescindía del soporte libro, se prescindía de los suplementos. Ya no estabas en manos del crítico de Babel y ya tu libro prescindía de las revistas literarias, de los críticos y de todo aquello. Porque tú tenías 20.000 seguidores y eso inmaterial se difundía por las redes y tú no necesitabas los antiguos cauces de difusión, claro, y de conocimiento de la poesía. Claro, ¿qué sucedió? Que al tener 20.000, 30.000, 50.000 seguidores en redes, esos poetas descubrieron su verdadero objetivo, su verdadero rostro, que era publicar en la editorial Visor, porque claro, tenían 50.000 seguidores. Claro. Entonces ya automáticamente se vuelve a ser imprescindible las editoriales importantes, los críticos de Babelia. Bueno, porque le da el marchamo, ¿no?, de calidad, pero el hecho de publicar en la editorial. En el fenómeno, hacia el año 14-15, que es cuando pega esa gran eclosión, pero los números son... Comprad mi ensayo, lo veréis, pero yo me pasé toda la pinche pandemia estudiándome los datos, hice como 80 entrevistas, ¿sabes? Porque aunque yo vi parte del fenómeno por dentro, quería entenderlo. Y lo que realmente ves es que, digamos, las grandes editoriales entran a saco, pero hay un tiempo donde ni las editoriales salen, ni salimos, ni siquiera por decir... En menor medida, yo también participé de ese movimiento, porque no tenía ningún mensaje en particular, pero de esa ola, de golpe, claro, venían y te vendías, ibas a un sitio donde a veces de un año entre había 40 y había 300 personas y compraban los libros. Entonces, de golpe, editoriales pequeñas, todo eso, ¿qué pasa? Ahí se meten las grandes a saco a hacer negocio. Entonces, no van a ver quién es el mejor, no van a, en general, habrá excepciones y me disculpo si las hay, dudo, pero me disculpo. Bueno, vamos a aprovechar que este momento para buscar ese chico, esa chica, que yo los he visto en micros abiertos en todos los sitios, que a lo mejor tienen 19 años y han leído todo y están escribiendo, pero como la hostia de bien, y muy bien, y buscando. Entre un mar de gente que repite lo mismo, el amor es una mierda y no sé qué. Eso o esa, que podían ser los que puedes potenciar para que esto sirva, para que haya una nueva generación de poetas desde una perspectiva diferente, de acceder a ello, no, porque lo que van es a quien tiene más followers. Entonces ahora mismo pasa, y pasa que hacen casting inicial para un papel pequeño en una película, según los seguidores que tengas. Hasta hace un par de años por lo menos era así, me lo contaba gente metida en el medio, que pues, si tú tenías 150.000 y tú 300.000, pues la que tenía 300.000 para el papel. Entonces, claro, porque al final lo que McLuhan dijo, que el medio es el mensaje. ¿No? No, al final lo importante es el medio y no el mensaje en sí mismo, digamos, el poema, sino el TikTok o la red que en este caso puedas llegar a emplear. Entonces, desgraciadamente, casi ya tenemos un asesino, un muerto que es la poesía, ¿no? Mira, entonces, a ver, sí. El TikTok que lo mencionas. Yo defiendo que el bisturí salva vidas, y también tenemos ya que el destripador, o sea, la herramienta, claro que tienta, la herramienta tienta, como bien dice, pero tienta, pero caer en la tentación depende de cada uno, ¿no? O sea, entonces... En TikTok, por ejemplo, hay una chica llamada Amalia Buitrago, que la conozco hace tiempo, que hace su propia poesía y tiene su propia búsqueda, y ella hace su TikTok, pero lee, creo que todos los días saca un poema diferente de distintos poetas. Incluso hasta yo voy mirando cosas, porque hay poetas que me suenan, otros que no. Y entonces está haciendo un trabajo que a lo mejor si ella se dedicara, es joven, es guapa, se dedicara a entrar más en... Aprovecha ese código para difundir poemas que y tiene muy buena base de lectura. O sea, lo que pasa es que no es alguien que dice aquí me maquillo, sino que está trabajando. Entonces, yo creo que los soportes no tienen la culpa. La culpa la tenemos, el viejo refrán, la tiene el cerdo el que le da de comer. Y también las grandes editoriales creo que sí, porque podrían haber aprovechado esa eclosión para potenciar una nueva generación de gente. Gente que lea poesía.
poesía, que realmente que lea, pero claro. Sí, porque aquí lo que es, lo importante, entiendo, ya no es la creación, sino es la lectura de la poesía para generar un bagaje, ¿no? Entiendo que la poesía es un, tú lo comentas en el libro, también tiene, depende de una tradición, ¿no? Yo no sé si hay que empezar por el final para escribir un poema, no lo sé. No sé si es necesario. Pero bueno, no está de más disponer de todo ese background, ¿no? Solo el conocimiento de la tradición permite la transgresión de la misma. Si tú no conoces lo que el gran problema, que te la puedes saltar, claro. Claro, hay muchísima gente que no yo he tenido alumnos en los talleres que me dicen, yo no quiero leer poesía para que no me influencie, ¿no? No, la poesía es influencia, es mestizaje. Efectivamente, y los poetas del siglo XXI, aquellos que pretendemos escribir poemas en el siglo XXI, tenemos un enorme problema, que todo está escrito. Sí. Yo creo firmemente en la teoría de la interpretación. Yo creo que los poetas ya no somos creadores, somos intérpretes. Como uno busca una sinfonía de... Ya nadie va a escribir las sinfonías de Bach. Uno va buscando la interpretación que hace Deutsche Grammophon dirigido por Von Karajan de tal sinfonía de Bach. Yo creo que los poetas igual. Los poetas tenemos ciertos elementos de reinterpretación en nuestras manos y reinterpretamos los viejos temas de la poesía. Para eso hay que conocer la tradición. Me parece que no se escribe nada nuevo. Lo que pasa que es lo que decía Martí. Es nuevo aquello que se escribe de un modo nuevo. Entonces sí que tenemos el gran lastre de esos 2.000 años de tradición de poesía escrita, pero tenemos una enorme ventaja, que son esos 2.000 años de tradición de poesía escrita para poder remezclarlos, para poder... Eso hasta para aprender recursos, para aprender procesos, procedimientos. O sea, yo creo que sí, que hay pero el problema es muy grave lo que dice Pedro, es cierto, la gente dice, yo siempre digo, la gente empieza a escribir porque lee y deja de leer porque escribe, lo cual me parece absolutamente estúpido, porque justamente, ay, que medio que se me influencia, ojalá te influencie de alguien bueno y no de un petardo por ahí que dice, mi vida es una cajita de cerilla, yo qué sé, o cualquier tontería. Quiero decir, no cito a nadie. Quiero decir, me parece que ya que vas a influenciarte, influenciarte de alguien que haya hecho su búsqueda, su proceso, y esa tradición, claro que sirve. Yo creo que también vivimos en esa contradicción, ¿no? Entre lo que antes, pues, en la época medieval, lo de la imitatio era obligatorio, ¿no? Había que imitar a los clásicos y había que repetir lo que hacían los clásicos. Y a partir de ahí es donde salía luego una voz nueva. Ahora parece que el concepto de originalidad prima sobre cualquier otra cosa, por lo tanto, incluso diríamos de derechos de autor, ¿no? Poquita, quiero decir. Sí, pero prima, digamos, esa búsqueda de lo original, de lo único, ¿no? De lo genuino, que es muy complicado. Entonces, a lo mejor, por eso que solo queremos los fuegos artificiales, ser el más original. Sí, pero genera una poesía muerta al nacer. ¿Qué poesía va a ser más atrevida que la poesía, pongamos por caso, de Arcipreste de Hita? ¿Quién va a escribir una poesía tan potente desde el punto de tantos puntos de vista, desde el punto de vista de la ironía como la poesía de Quevedo? Es que es posible, sí. No hay nada nuevo, es decir, no puedes escribir nada nuevo. Lo que pasa es que al no leer no sabes que esa tradición existe y no puedes... Pero como tiene muchos likes y mucha gente dice me gusta, qué bonito, eso es lo que me pasa, es lo que siento, entonces se convierte en eso, en una sentimentalidad... se queda en ese sitio. Y luego, mucha gente como modelo de negocio, repito, o sea, que yo una vez que yo dije, esta gente que viene, fulanito, que los veías en todos los recitales, hablando de 50, 60 personas, no te hablo de 4 o 5, que luego todos hacían, pues eso, su clon de la movida para, como hay una, me mandó una vez y me dijo, bueno, yo es que te voy a mandar mi libro para que me lo diga, le digo, mira, yo estoy muy ligado y lo siento. Entonces me mandó como 5 libros, no uno. Y entonces me escribe y dice, claro, tú cuestarás en tu yate. Digo, vivo de alquiler, hijo de la gran puta, y comparto piso, ¿cómo me estás contando? Estúpido. O sea, tu visión, o sea, ¿realmente tú crees que porque digan que venden? Es una digresión. La gente no sabe que los autores ganamos el 10% de los libros. La gente que quiere escribir, pero si tú quieres escribir, tienes que saber que lo que gana un autor, porque si estás pensando que te vas a comprar un yate, un castillo, como lo que hizo Harry Potter, pues tendrás que vender muchos millones de libros. Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer? Si tienes suerte para vender esos millones de libros y traslada la poesía, que es mucho menos, se convirtió como en una mercancía cuando de golpe alguien vende 80, 90 mil, 50 mil ejemplares, que era una locura. Eso tuvo un efecto arrastre bueno, que se revitalizó la venta de otra poesía, pero claro, la proporción era mucho menor. Sucede que el que lee esta poesía lee a César Vallejo y efectivamente dice, esto no es poesía, esta mierda que escribe el indio loco, esto no puede ser poesía, claro.
No, al revés. Es una poesía que nace trunca porque siempre ha habido malos poetas, ¿no? Y aquí hay uno. Dos. Siempre ha habido malos poetas. Lo que pasa, y siempre ha habido, y siempre la poesía, como todo, nace de un proceso de imitación. ¿Qué sucede? Que esa poesía es un fin en sí misma. Es decir, esta gente, como tú dices, te entrega su libro y dice, aquí está mi poesía, es maravillosa. No, pero para ellos no es una búsqueda. Yo llevo 40 libros de poesía y sigo buscando el poema perfecto, sigo buscando un buen poema. Y en cambio hay mucha gente que publica esto y no son conscientes de que la poesía es una búsqueda y no un fin en sí mismo. Y una búsqueda que te tienes que poner desafíos. Si se repite el mismo modelo, repite el modelo porque te funcionó, entonces se convierte solo en un producto, que es lo que pasa. O sea, no estoy diciendo que todo sea, hay muy poco. ¿Por qué? Pero porque la propia manera de hacerlo es lo inmediato, pero lo inmediato no de la escritura, lo inmediato de que, ¡ay, qué bonito, qué divino! Y sobre todo, ese modelo, si eres actriz, cantante o presentadora de la tele o algo, o influencer, te van a sacar un libro, vas a vender no sé cuánto, ¿eso te va a convencer de que eres buena? No. Hay un refrán que decía, coma mierda, que millones de moscas no se pueden equivocar. Y eso no quiere decir que haya todo mierda, hay de todo, pero lo poco que hay bueno, cuesta encontrarlo entre tanta rapidez, ¿no? O sea, está bien que la gente, todos nos enamoramos y todos hemos escrito un poema. No es que ser poeta sea, es como dicen, es un oficio bastante, bastante ingrato. Pero una cosa es que todo lo hagamos, otra cosa es que ya veamos que me veo ratificado y no busco más, no leo, no me informo, no intento desafiarme. Repito el modelo, incluso mejoro. He visto gente que, entre comillas, ha mejorado un poquito y aquí me quedé y aquí me funciona, porque intelectualmente aquí yo me defiendo, está bien escrito, está bien redactado y tengo un montón de gente que dice, ¿cuánto me ayuda tu poesía? No, vete a terapia, cojones, que los psicólogos tienen que vivir. Bueno, la poesía, las funciones de la poesía son varias, ¿no? Entre ellas también la parte terapéutica. No, que si no se... Sí, no. No, lo para que salga la tele. Yo lo que no sabía cuando pusimos el título de... Tu libro no se sostiene. No se sostiene. Por eso saco novelas de 400 páginas. Claro, que ahí no se caen, son ladrillos. Tienen más soporte. Que yo, cuando pusimos el título, no pensábamos que esto de el verso o la vida, que era una referencia a la expresión de la bolsa o la vida, el verso iba a ser la bolsa comparado al tema del dinero, ¿no? No, la verdad es que ha ido por unos derroteros. Sí, yo quiero dejar bien claro, y creo que tú estás de acuerdo, que no se trata de que uno tenga una concepción de la poesía, ¿no? Elevada, ¿no? No se trata de que no poetas no puedan y quieran ganar dinero y que los... buenos libros de poesía, ojalá se vendieran por miles y por millones, eso está clarísimo, ¿no? Sí, sí. No, simplemente es una renuncia, pero porque es un modelo, es como tantas cosas, es una libertad, se puede publicar gratuitamente, difundir, llegar. Yo me acuerdo cuando empezaron los blogs en 2003, 2004, los blogs de poesía, después te encontrabas que había 3.000 personas que habían leído un poema. ¿Quién le vendía? En el ensayo este, el libro de Siento Volando de Sabina que sacó con Visor, fue una fiesta cuando vendió 10.000. Una barbaridad. Y eso, pocos años después, te digo, César Blando vendió 80.000 de frenos, o sea, y muchísimo, una larga cola de gente que hasta a mí me tocó de rebote en un libro vender un montón. Y tú dices, pero claro, ¿qué te cambian eso? ¿Qué buscas? Pues yo aquel libro no reniego en él. Pero obviamente si sigo repitiendo el mismo modelo es que quiero seguir teniendo lo mismo y que la gente vaya creciendo, sean mayores y que los más jovencitos sigan comprándome lo mismo. Entonces, estás haciendo un producto, no es la pregunta que es la poesía. O sea, para respuesta está la filosofía, supongo. Bueno, yo creo que la respuesta está en los poemas, ¿no? Realmente hay que ir a escuchar los poemas. En tu libro de la Isla de los Muchachos Hermosos, un título que es precioso, ¿no? Que nos cuenta una historia poco dura. Mucha gente me ha preguntado si dura. Es una temática homosexual. Yo le he dicho que no. Ah, bueno, podría ser. No hubiera pasado nada, ¿no? Pero es un libro, como está también un poco de moda. Sí, tiene un poco la Isla de los Muchachos Hermosos. Isla no sé si se refiere, bueno, también es un concepto aislado, ya es un concepto físico, pero es un concepto también, yo entiendo que... Sí, el concepto de isla es un concepto muy rico, muy poliédrico, ¿no? Claro, la poesía es una isla. Nosotros vivimos en una isla. La isla es un territorio frágil, es un territorio especialmente sensible. Islas ultraperiféricas, sí. Todo eso. La poesía es la ultraperiferia. Para mí la poesía es la literatura vaciada, ¿no? Y están esos conceptos ahí de alguna manera. Sí, ¿no? Y los muchachos hermosos, esa juventud, ¿no? Que es lo que nos lleva con Bebo.
y que se dedica él a escribir unos poemas, ¿no? Que son esos cuartos de hotel, y que la verdad es que son muy buenos. Yo no sé si esos son propiamente para el libro, entiendo, ¿no? Esos no salen fuera, esos no van a otro... No, esos poemas nacieron... fueron 10, 15 poemas creados, es profeso, para el libro, intentar ese experimento, salvando las distancias un poco de los heterónimos de Pessoa, ¿no? Aquel intentar salirte de tu línea estilística para escribir los poemas que hubiera escrito un chico de 18 años en un barrio marginal de los años 80. Yo por la parte del barrio marginal lo conozco y bueno, por los 18 años ya no. Nos queda, como dijo el poeta, ahora nos va quedando mucho pasado por delante. Sí. No, es muy interesante. No, pero ese ejercicio de alguien que ya no tiene esa edad, ponerse en la edad de ese joven, ¿no? Y ver cómo va redactándose o cómo va creciendo, ¿no? Sí, intentar meter una cierta dosis de cursilería en los poemas, porque cuando uno empieza a escribir, pues escribe poemas de amor. Luego, poco a poco, se va dando cuenta que escribe poemas, como decías tú antes, poco a poco dice... Estoy escribiendo sobre la muerte. No, sí, ese Quevedo, ¿no? Que siempre decía que no es más que nacer, no es más que morir, ¿no? Cuando uno nace y estás empezando a morir, ¿no? Pero además, fíjate como anécdota, los poemas de suicidio que había aquí varios, y yo decidí no por la gente, sino por mí mismo. Digo, ¿sabes? Y luego estoy, me deprimo y me doy otra vez por la misma tontería. Y lo que pasa es que no quería ni desmantelar ni nada, porque el libro tiene una unidad. Y lo que hice fue, fueron reemplazados naturalmente por poemas de despedida, de una larga despedida, de una relación muy importante que tuve, que había terminado hace tiempo, pero emocionalmente para mí, por la pandemia, por un montón de interrupciones de procesos, no había ocurrido en mí. O sea, no es que yo estaba mandando mensaje borracho a las 3 de la mañana, no. Sino que hay una parte de mí que no se había despedido de esa mujer. Y no mal ni bien, sino con esa despedida que, como se despiden las buenas despedidas, poco a poco, lentamente y para siempre. Entonces, así, tan para siempre como entonces la vida, porque en definitiva eso es una peripecia de la vida o un hecho que te ocurre en la vida, reemplazó a la muerte en muchos de esos poemas, porque la muerte ya no me interesaba. A lo mejor la muerte, no sé si la muerte, la ruptura de esa historia, esa despedida lenta e inexorable, me parecía que era más valiosa y me representaba más que los poemas que de hecho los borré muchos, porque no eran malos, me parecía, eran menos malos que otros míos, pero es eso, la emoción que puedes tener en un momento o la amargura o lo que sea, que no, ni de coña. No, y yo para darle gusto a tanto cabrón como hay por ahí. Hay una, es verdad que el juego de espejos, el juego de, ¿no?, ese reflejarse a sí mismo y verse o no verse, y cómo te lloras o cómo no lloras. Y luego la posibilidad que das de que se salve, ¿no?, de que uno al final te redimas, o hay una esperanza ahí, ¿no? Claro, sí, porque... Incluso con la canción de CPU, ¿no?, que también lo nombras. Sí. Entonces, bueno, hay una... Aquí en el tuyo no sé si hay una esperanza o no. No, me refiero porque aquí hay un joven poeta muerto, ¿no?, que es como ese, no sé cómo decirlo, como también es una, o sea, como un modelo literario, que él tienes que morir joven y tendrás un bonito cadáver y no sé lo que pasará. Sí, incluso mucha gente ha preguntado si era un libro sobre Félix Francisco Casanova, ¿no? Sí. No sobre Francisco Casanova. No hay nadie detrás, digamos, de... No hay ningún personaje real. Hay como decíamos antes... arquetipos, ¿no? Claro, hay arquetipos, hay la propia, ciertos datos biográficos, exagerados o no, pero no está Félix Francisco Casanova, a pesar de ser un poeta de 18 años y hermoso el que protagoniza el libro. Ya. Pues no sé si podemos pasar a leer, ¿no?, algunos de los poemas. Yo no sé si... Sí. ¿Tú quieres leer cremallera? Y tú, en tu caso, no sé si son los del libro de La isla de los muchachos hermosos o de otros poemas. Poco para que escuchemos lo como hemos hecho antes, ¿no? Tenemos a escritores, escuchemos también la voz de los escritores, no solo sus letras, que a veces... Sí, pues a mí me parece, hay un caso, antes cuando empezamos esta charla hablando de poetas y narradores y la poesía y la narrativa, hay un paradigma también muy importante que es Edgar Allan Poe, ¿no?, el fundador del relato negro y de terror moderno. Tuvo un caso curioso, yo lo intento recoger, entre comillas, si me aceptan el término, en un poema.
Él crea el personaje del detective Dufín, este, sí, sí. Personaje, este, policía o detective, yo no lo sé, no me acuerdo. Y en el Nueva York del siglo XIX hubo un crimen de una tal Mary Rogers. Entonces él tiene un cuento sobre que se llama El asesinato de Mary Rogers. Cambia un poco las letras del apellido. Entonces fue muy curioso porque en el cuento de Poe se dan datos que solo sabría el asesino. Y Poe, entonces la policía... Al principio llama a Poe de testigo, pero lo que realmente quiere es, realmente sospecha de Poe. Poe llegó a ser sospechoso del asesinato de Mary Rogers porque en el cuento había datos, como digo, que solo conocía la policía y llegó a ser sospechoso del asesinato. Entonces yo hice un poema sobre el asesinato de Mary Rogers y... que se llama Auguste Dupin investiga el asesinato de Mary Rogers. No hay muchos poemas de detectives, aunque yo no soy exactamente un detective. Sí que hay infinidad de poemas de muchachas hermosas. También abundan las ahogadas en la poesía. Las mujeres que se ahogan en camisón tienen algo de ángeles. Hay enjambres de ángeles en la poesía. También está la poesía llena de ríos, para que tengan las ahogadas donde ahogarse y los ángeles donde parecer mujeres en camisón. En aquella, en la poesía, no son demasiados los asesinos, pero abundan los poetas. El poeta y otros poetas que el poeta invita a su poema, que ridiculiza en su poema, que adula en su poema, que llora en su poema. Me dijeron que en este poema se oculta un asesino. El señor Anderson no tenía motivos y además es un caballero y no hay demasiados caballeros en la poesía. ¿El novio? ¿Por qué no confesarlo en su carta de suicidio, ya que la poesía está llena de suicidas? Sigo pensando que en este poema se oculta el asesino. Es más, pienso que en este poema se oculta un poeta. Más aún, digo que el poeta oculta en su reverso un ángel. Ayer sacaron a Mary Rogers de las aguas del Hudson. Los ángeles deben parecerse a Mary ahogada. A mí me contrató un poeta que no puede pagarme. Uno con alas negras, más de cuervo que de ángel. Uno que no tiene a dónde ir y se escondió aquí, porque es barato, porque hay un río y porque él me hizo. Y pensó que nunca lo buscaría en este poema. Poema con detective. No, y cómo vas hilvanando. En el tuyo lo que vi yo era... De carácter negro veo aquí a Baudelaire, veo algunas referencias a Baudelaire, por lo menos me recordaba, sí. ¿No? Que estaba ahí presente y que luego ha sido utilizado mucho como gente del género negro, sus mujeres o su manera de entender esos bajos fondos, ¿no? Que sí que... ¿Sabes qué pasa? Que fíjate que yo creo que lo que hacemos cuando... yo creo que es un camino, lo que ha planteado, pero hay claro que hay relaciones, pero que es un camino al revés. O sea, no es que haya una poesía de género negro, en este caso, él lo tiene ahí clavado ahí, o lo bukowskiano. Yo creo que es casi al revés, o sea, que la poesía siendo a lo mejor la hermanita más pobre de todas en cuanto a reconocimiento, es la que le presta al teatro, a la narrativa, a la novela, prácticamente a todas las artes literarias le presta eso que le hace la diferencia, eso que hace el estilo de alguien, no solo es el vocabulario, es no es solo la manera de ordenar las palabras, es la sensibilidad con que lo está diciendo. Entonces, creo que funciona así, o sea, yo no tengo, debo tener alguno por ahí, tengo uno pero no tengo en este libro, que llamaba Te he pedido amablemente que te mueras. Entonces cada vez que el título era un poco cachondo así, hablaba de alguien y finalmente era mi sombra, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que me decían leer un poema en algún festival de novela negra, pues leía ese, ya está por el título. Y ya es como que no sé, creo que es al revés. La poesía le presta mucho a todos, no sé cuál era, ¿verdad? Yo estoy convencido, yo siempre... He tratado de ir viendo que la poesía está presente hasta en un prospecto médico, ¿no? Sí, digamos, sí. Hay ciertos lenguajes que descontextualizados son muy poéticos, pues el lenguaje de la botánica, sí. O el lenguaje del tema del espacio, ¿no? De la galaxia, los cuásares, los púlsares y todo ese lenguaje. Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, lo hizo mucho, ¿no? Y ese lenguaje descontextualizado tenía una fuerza poética
muy alta, ¿no? Pero incluso, y luego también en la búsqueda o selección del término, de la palabra precisa y exacta. Sabemos que en el poema, en la hoja del poema no cabe todo, ¿no? Porque no cabe todo, pero debajo, no encima, no aquello que se ve. Entonces, esa búsqueda de la palabra precisa, del adjetivo que tiene que ir ese, porque no puede ir otro, por fónico, o por medida, o por semántica, o por morfología, no sé, por todas las razones, creo que eso, luego el resto de géneros se apropian de esas posibilidades que da la poesía, ¿no? Y lo buscan y lo utilizan, a lo mejor con sonoridad, con forma o con semántica. Entonces, yo creo que sí que habría que reivindicar la poesía, más allá del género negro, como la madre, ¿no?, de la literatura, claro, por lo menos es mi manera de entenderlo. Lo sabe, ¿sabes? Si está acostumbrada a que... Me refiero, pero a vender, al final acaba vendiendo 300 ejemplares, ¿no? Pero está ahí, bueno, subyace en todo... Bueno, lo único bueno de todo este fenómeno es que ya se vende un poco más, quiero decir. Yo me acuerdo que el primer libro que saqué, mi editor se le fue la pinza porque había sacado la primera novela y había ido más o menos bien, y creo que sacó como 1.000 y tardó eso en venderse un huevo cuando se vendió. Nos pegamos una borrachera, claro, y al cabo de 5 o 6 años había libros que tenían 10 ediciones. ¿Por qué? Porque empezó esta maquinaria que te digo, positiva al principio de las redes sociales, el boca a oreja, que hacía que gente que no te se conocía nada, pero te habían recomendado. Entonces, pero luego vino también todo lo otro, ¿no? El movimiento comercial. Mira, esto tiene que ver, no es negra, pero tiene que ver con lo que decía de Odiseo. Fíjate que los poemas de amor siempre son legendarios porque nos creemos que solo nos pasa a nosotros. Entonces, esto tiene que ver con eso. Se llama Lágrima de Cíclope. Todo era una aventura mitológica, temblor de continentes, carne de leyenda, cuando nos perseguíamos, mutuos minotauros minuciosos, abriendo en su cuerpo laberintos. ¿Cuánto amaba yo los sinuosos interrogantes de sus omóplatos? ¿Con qué brutalidad tan delicada abrazaba mis certezas? Los recuerdos nos visten de leyenda, pero toda la ropa nos sobraba. Troya no ardió. El caballo solo fue una metáfora con ruedas, ya no hay eco ni vecinos en pie de guerra, nos volvimos talón, aburridos de ser tan invencibles. Ahora las victorias se miden como derrotas y cada uno hace la guerra por su cuenta. No puedo regresar a Ítaca, sin ella es una isla a la que le sobran los turistas. La culpa no fue de las sirenas, mi amazona hoy monta un utilitario con extras de serie. Penélope se cansó de esperar a los 3 meses, hizo bien. Elena y Paris acuden cada jueves a un discreto club de swingers. Donde acaba el amor, comienzan los poemas. Cuando ya no hay nada que preguntar, llegan prosaicas las respuestas. Ahí, dónde, cómo, cuando ya no importan. Un ciego nos dibuja de memoria. Un cíclope nos dedica una lágrima sola y gigantesca. Bueno, es el espíritu triste. Es triste de cojones el libro. Yo dije que era triste. Yo creo que podemos escuchar más. Claro, Pedro, sí, sí, yo quiero. Pero, aunque no sean de... Las víctimas, bueno, no sé si las... Están las puertas cerradas, o sea, no, que... No, no, yo no sé si, ni sé la hora, no sé qué hora es, no sé si a toca ver, el turno de... Grande... Ah, no, pasamos... ¿sabes qué hora es ahora? No sé qué hora... ¿Cómo? 20. Ah, que nos hemos pasado... Bueno, no sé, y si, no sé si es momento de romper la cuarta pared y dejar que el público intervenga, o le pedimos o que a los autores que lean más, no sé lo que... poco... a demanda funcionamos. Yo a Carlos siempre le pido el mismo poema. Pero no lo tengo ese. No lo tiene aquí. Es que hay, fíjate que tiene que ver con los riesgos el del poema sincero, ¿no? Sí. Con los riesgos de yo tengo 2 o 3 poemas que cuando tengo que ir a leer un sitio que no es habitual, leo ese que sé que tiene que ver con este tipo de cosas, de desearle eso de que te vaya bonito. A quien te deja, no lo quieres, quiere que tenga almorranas. Es un poema como medio chistoso, a la gente le encanta porque soy muy rencoroso y charo más que nadie, pero no lo tengo. No lo tengo. Yo me resistí, por ejemplo, a este libro, traté que no hubiera, inconscientemente había siempre 1 o 2 poemas que sabía yo que, a ver, me gustaban si no los publicaba, pero sabía que iban a funcionar, por lo que fuera. Y lo sabía después de escribirlos, entonces era por los que tiraba en el libro. En cambio, ahora intento tirar cada vez que leo de uno distinto para ver si me sigue gustando el libro. No sé qué hace con los yo libros. Creo que ¿Los abandonáis o cuando una vez ya que tienen el recorrido? ¿O los seguís queriendo o como...? Yo o en mi caso no, como decía antes, para mí la poesía es un naufragio continuo. Yo cuando miro atrás solo descubro que he escrito malos poemas y no rescataría ninguno. ¿Rescatas acaso un verso? Luego lo que tú decías de la lectura, cuando dices que ella te pide el poema, sí que es cierto.
que hay excelentes poetas. Yo me nombraría a Mario Benedetti, a Ángel González, a Gil de Viedma, que son los poetas que fundan en nosotros nuestro amor, nuestra sentimentalidad hacia la poesía. Y son estupendos poetas. No se trata del tema, no se trata de la poesía amorosa, no se trata de, como decía antes, sobre los 20 poemas de amor de Neruda, que los escribió un chico de 17, 18 años, de que esos poemas no sean iniciáticos. No, es otra cosa, ¿no? Yo creo que tiene que ver sobre todo con el espíritu, ¿no?, del poema. Si el poema nace muerto, como es el caso de parte de esta poesía de la que estamos hablando, o si el poema es una búsqueda, como sucedió con estos poetas y estos poemas que estamos nombrando. Claro, uno lee hoy "Me gustas cuando callas porque estás como ausente" o "Puedo escribir los versos más tristes esta noche", y efectivamente es una cursilería como un piano descontextualizado. Pero aquellos que hemos leído poesía lo tenemos arraigado como parte de nuestra fundación sentimental de la poesía. Y luego la mala copia, Pedro, porque mira, decir que yo voy a hacer contigo que la primavera hace con los cerezas, no sé qué, creo que pues puede ser un buen verso o un tuit. El problema es si lo cambia, voy a hacer contigo, yo he leído hasta "voy a hacer contigo lo que la pila hace con la linterna". Eso lo he leído yo en Twitter. O sea, quiero decir, copiar una fórmula en lugar de utilizarla como un trampolín, como... Venga, de aquí para... A mí se me ha quedado grabado aquello de Bukowski, que "nací para robar la rosa de la Avenida de la Muerte". La música de eso la tengo en un montón de poemas, pero no voy a copiar eso porque ya está escrito. Voy a poner "nací para tocar el timbre", o sea, es ridículo. Y eso es lo que mucha gente hace sin darse cuenta, incluso incluyendo en algo que podría ser plagio, si uno tuviera el dinero para... Sí, pero ahí por lo menos hay un diálogo con la tradición, ¿no? Ahí hay, sí, algo, hay algo. Hay un exprimir la tuerca esa de la tradición, y algo es algo también, ¿no? No se puede demandar por una estructura sintáctica tampoco, ¿no? Pero hay cosas que no son... Coger un poema y le cambias de base, no tienes tiempo ni dinero, y tampoco tienes tanto jaleo, más vale, te olvidas y le esperas en una esquina oscura y ya se arregla todo. Le dices, "has hecho muy mal". No, pero hay gente que lo ha hecho sin darse cuenta, es decir, y está plagiando pero no te das cuenta que cambia una palabra, no... O sea, porque es como "quiero hacer". También hay un voluntarismo de "quiero hacer, quiero participar, quiero expresar". El problema es... Lo que dice es, si no hace falta leerse todo, hace falta tener ganas de haberse leído todo y leer todo lo que puedas para incorporar, si no... Todo a medias, como si fuese las mil y una noches, ¿no? De tal manera que se quedaba con la intriga de saber qué pasaba y cómo terminaba. Y esto le incitaba a leer por su cuenta, ¿no? Entonces, creo que en eso consiste, ¿no? En dejar esa puerta medio abierta para que tú tengas ganas de entrar en la alcoba, ¿no? En el cuarto. Entonces... Por eso sería, ¿no? Buscar esas posibilidades que sí, cada uno, de investigar cada uno, pero por una necesidad que te surja. Es más sencillo, es querer. O sea, quiero decir, tenemos la posibilidad democrática de que tú publiques algo y lo pueda acceder cualquiera gratuitamente. Vale, pues hazlo lo mejor que puedas y cada vez lo mejor. Y como le pasa, pero a mí, dice, joder, qué cagada, pero lo haces, te desafías. Si te limitas a repetir un modelo, a copiar un modelo de éxito, lo único que estás haciendo es, pues eso, ¿no? Como si... No hay arte, no hay nada, solamente ya está, es como, es nada. Bueno, sí. Creo que leemos dos poemas y ya echamos el cierre. Pues voy a leer, ya que has hablado tanto de los suicidas, voy a leer un poema de un suicida. Si podemos terminar con muerte, pues así para cerrar, ¿no? Todo, sí, negro. Sí. Yo me he puesto unos calcetines de que hay de una serie de Hitchcock, que este es de Vértigo. Hacemos un fundido, sí, en negro. Nuestro calcetín de Vértigo. Bueno, este es un poema sobre Paul Celan. Y hablando un poco de la génesis del poema, no me voy a extender mucho. El poema nace de... Yo quería escribir un poema sobre... Con la excusa de Paul Celan. No un poema... Yo no quería escribir un poema sobre Edgar Allan Poe y aquel caso. Ni quiero escribir un poema sobre Paul Celan. Quiero escribir un poema con Paul Celan. Quiero escribir un poema donde Paul Celan sea una excusa para que el lenguaje cumpla su cometido. Entonces, este poema nace de la muerte, del suicidio de Paul Celan en París, y nace de aquello que nos pasaba mucho a los, yo no sé si ahora sigue, ¿no? Pero a los chicos, y sí, a los chicos sobre todo de mi generación, Carlos, te habrá pasado, cuando estábamos en un restaurante con una chica y venía el rumano de las rosas. Ahora son chinos, pero antes eran rumanos. Entonces venía el rumano de las rosas y tú no sabías si comprarle una rosa porque ibas a quedar como cursi o no comprársela, y en ese caso quedabas como tacaño. Entonces, cuando entraba el rumano, era una tensión absoluta hasta que el rumano se iba. Y Paul Celan tiene origen rumano. Y entonces esto se llama "Un rumano que vende rosas". Cuando el rumano de las rosas entra en el restaurante, yo trato de mirar para otra parte.
Me da vergüenza comprarte una rosa, pero me da vergüenza no comprarte una rosa. José Ángel Valente cena solo en la mesa de al lado, pero el rumano de las rosas solo aborda a las parejas, porque sabe que da vergüenza comprar una rosa, pero más vergüenza da no comprar una rosa. Por otra parte, ¿por qué será que a uno le da reparo meter una rosa en el poema, pero desde que pica y dice rosa empieza a nombrar todas las rosas? ¿Se llamará eso síndrome de Stein? En la mesa de al lado, Valente traduce a Paul Celan, y yo me he sonrojado al darte esta rosa mustia envuelta en celofán. Celan sabía que Valente le compraría todas las rosas, pero prefiere venderlas así, de una en una, para vergüenza de los enamorados. Esta noche las ha vendido todas, y siete rosas más tarde están violetas sus labios recién sacados del Sena, y a uno le da vergüenza haberle comprado una rosa, aunque la traduzca José Ángel Valente, pero más vergüenza da no haber comprado nunca la rosa mustia que te deja sobre la mesa un hombre ahogado. Pues yo no me encontré de muerte aquí ahí, pero... Ah, todo esto, claro, si no me había puesto las gafas, por eso no veía una mierda. No, por eso no... Estaba presumiendo delante de mí que tú no necesitabas gafas. Pero que, no, pero antes me leí un capítulo de la novela, tío, digo, ¿por qué esta letra es pequeña la letra? Le decía mi editor, era yo que... Esto pues no se explica, no hace falta, pero me jodía mucho a mí cuando... Lo estoy explicando, ¿no? Dice que no. Me jodía mucho cuando toda la peña era como... Ay, yo vivo en Madrid, ¿vale? Ay, es que estamos encerrados. Ay, tío, déjame en paz, tronco. O sea, o nos morimos todos, ya se pasará esto. O sea, he visto gente pasar el mismo perro 8 veces al día. El puto perro, el último, ya iba arrastrando. Entonces, como, y gente que a lo mejor nunca sabía pasear en un parque. Entonces, yo me reía muchísimo cuando lo de la pandemia, porque me pilló en Barcelona. Fui a terminar una novela, la anterior a esta, y un amigo tenía hasta mayo esa casa. Y me dejó que un par de meses lo que tú quieras, genial, pues lejos de los bares que conocía y lejos de los bares que había, y me pilla la pandemia. Dice que estaba jodidísimo, ¿no? Entonces yo escuchaba y decía, de esto salimos mejores, y yo, vamos a salir igual de hijos de puta o peores, ¿no? Y de esto se llama, tiene que ver con esto. Se crece desde adentro, aunque la fuera aprieta, semillas porfiadas, diminutas galaxias bajo tierra que quieren salpicar el cielo. Eso somos. Somos sombras chinescas proyectadas sobre la soledad de los vecinos. Hay que salir a la vida, aunque la vida sea un coche fúnebre que intenta atropellarte. Por ahí fuera andan el amor, los dolores, la lluvia que tan mal imitamos en la ducha, la tristeza necesaria para sazonar nuestros arroces y el deseo, como banda sonora que no pasa de moda. Hay que salir, pero no solo para que el pan nos compre. Intemperie es una bellísima palabra que te puede matar de frío o de ausencia. Por eso nos quedamos, a salvo de nosotros mismos, intactos y aburridos. La eternidad es el reloj de la cocina, que hace 1000 años que se quedó sin pilas. Aquí son siempre las 2:45. El tiempo es una taza con el fondo roto. Nada puede dañarnos. El riesgo son los otros. Lo difícil es discernir dónde acaba el refugio y empieza el calabozo. Es todo alegre. Muy alegre, muy alegre. Una alegría. Menos mal que... Que no conste que no le doy gracias a Ayuso, menos mal que abrieron los bares en Madrid y ya dejé el libro. Bueno, pues con esto tenemos que terminar. Nos hemos pasado del tiempo un rato, ¿no? Hemos también matado al reloj. Y les agradezco que hayan... Un aplauso para el presentador. Ya ves tú. Les agradezco que hayan tenido la paciencia de quedarse. Y nada, les invito a seguir las actividades del festival. Mañana tenemos otras actividades, otras mesas. Entonces... No se pierdan y disfruten de Tenerife. Yo paso el anuncio, si alguien quiere mañana estar por el programa, mañana y tarde hay un taller de 5 horas de microrelato, en clave, para especializar en clave negra, pero de microrelato, que lo he dado en un montón de sitios, y luego va con un montón de apuntes que os envío, con lo cual, si no me hacéis ni puto caso en el rato ese, por lo menos escribir los microrelatos, pero que es bastante interesante para quien se inicie en la escritura, es un género en sí mismo y es gratis, joder, 5 horas. Entonces, les invito a que sigan participando. Sí. Muchísimas gracias. Sí.